que... Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta 36ª edición correspondiente a este Gran Premio Internacional de Marcha Cantones de A Coruña que vamos a presenciar. De hecho, hace ya unos instantes que comenzaban esas primeras pruebas para las categorías inferiores con ese trofeo memorial Josefina Romero que conmemora pues la figura de quien fuera una de nuestras importantes jueces y que, como decía, bueno, pues hace unos instantes ya están compitiendo varios atletas en este circuito. Y que a continuación, pues bueno, vamos a comenzar con la prueba de los 20 kilómetros categoría femenina. Antes de comenzar, quiero presentar a toda una locutora que vamos a tener hoy aquí, todo un lujo, Juli Tacas, que es la que, bueno, nos va a estar aquí hoy amenizando un poco y completando esta información que vamos a intentar daros a lo largo de toda la tarde. Juli, muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, aquí podemos ver, gracias por la bienvenida, pero ya estamos empezando a ver cómo presentan a las mejores de esta edición número 36. Sí, María Pérez, Kimberly García, la campeona olímpica, o sea, la campeona del mundo, perdón. Vemos a las chinas también cómo están accediendo a la zona de competición en estos instantes. Sí, Jackie Yang, Liu Hong, una atleta queridísima aquí en Coruña. Ella estableció el récord del mundo de los 20 kilómetros y está aquí presente con nada menos que con 37 años, Juli. Así es, ya había sido madre, campeona olímpica, campeonísima. Aquí tenemos a Erika Senna. Sí, otra de las siempre omnipresentes en este Gran Premio Internacional de Marcha. Atleta brasileña, también fue madre después de los Juegos de Sapporo, en caso de marcha. Y bueno, aquí está, este año ya ha hecho menos de hora 30, hora 29, así que su retorno está siendo bastante positivo. Y bueno, ya vemos a todas. Sí, están ahí colocándose, accediendo a esa zona con esos cantones al fondo. La imagen icónica de aquí, de este Gran Premio Internacional de Marcha. Un circuito que, bueno, como todos bien sabéis, desde el año 2019 fue declarada por la World Athletics como prueba atlética patrimonio de la humanidad, nada menos, lo cual hace de ella que sea pues la prueba más importante. Además, lo podemos decir muy orgullosos de, bueno, después de unos Juegos Olímpicos, por ranking y por rango estaría este Gran Premio Internacional de Marcha, ¿no? Entonces, bueno, pues todo un lujo para todos los que nos gusta esta modalidad, para todos los que nos gusta el atletismo, pues contemplar esta prueba. ¿Puedo corroborar esta información? Que es cierta, 100%. creo que es la mejor prueba del mundo a nivel de marcha, ¿no? Siempre, tanto por fecha como por ubicación, clima, el trato, la organización, o sea... Bueno, solo hay que ver los participantes que hay siempre. Hablo como si yo formara parte de esto, pero siempre hay muchísimos participantes y aquí podemos ver ya la salida de los 20 kilómetros de mujeres. Efectivamente, en principio 84 atletas son las que, bueno, pues estaban inscritas en esa relación oficial y vemos ya pues a Kimberly García León, atleta peruana, ahí encabezando, bueno, pues en estos primeros compases esta prueba de los 20 kilómetros marcha sobre este circuito de un kilómetro. Bueno, Kimberly, también tenemos que decir, como antes mencionamos aquí por el circuito, que hace dos semanas se celebró el Campeonato de Europa por selecciones en Podebrady. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente que ha competido allí, los europeos, pues bueno, dependiendo encima, María Pérez, por ejemplo, que compitió en 35 kilómetros, pues llevan un nivel de fatiga mucho más alto que a lo mejor pueden llevar Kimberly García, que está ahora tirando, seguida de Alegna González, la mexicana, que bueno, que seguramente habrán preparado esta prueba con muchísimo más mimo, ¿no? Como un objetivo principal o como un test o lo que sea antes del gran campeonato que este año será el mundial en Budapest, en mi ciudad querida. Orgullosa de que organicen un campeonato del mundo, pero bueno, a su parte. Entonces, bueno, lo que comentaba, que probablemente las europeas, pues bueno, vienen, obviamente que vienen aquí a participar, pero bueno, están en a lo mejor en otro estado.
¿no? Y Kimberly y Alena, pues seguramente, ahora las chinas todavía no las vemos muy fuertes, pero me temo que apretarán. Seguro, estarán ahí como todos los años. Kimberly además que, bueno, tiene 29 años y que en el Mundial de Eugene consiguió ese hito de llevarse los dos oros, ¿no? De las dos pruebas de marcha. Es una atleta, bueno, pues muy importante y que además muy bien, como tú muy bien decías y apuntabas, pues cuenta con ese factor de que no ha pasado por esa Copa de Europa, con lo cual, bueno, pues en teoría está mucho más fresca, mucho más competitiva que el resto de marchadoras. De hecho, bueno, pues ahí la vemos ya en esa primera posición y me imagino que, bueno, que vendrá, imaginamos, Juli, tú que las conoces mejor a estas alturas de la temporada, bueno, pues a hacer un importante test, ¿no?, de cara a ir consiguiendo ya esas marcas para las citas importantes que tenemos por delante. Sí, La Coruña siempre es algo, ¿no?, una prueba muy buena para hacer una marca buena. Incluso aquí a nivel de España siempre se confirman o se juegan incluso plazas para el campeonato que toque en verano. Entonces es muy muy importante para los españoles. Aquí, por ejemplo, bueno, María ya tiene su plaza. Raquel también está fija en el 35, pero sí que hay cositas todavía abiertas, sobre todo, bueno, en la prueba del 20. También tenemos a Antía Chamosa, a Cristina Montesinos, que quieren hacer un buen 20, que Cristina sí que tiene marca en 35, o sea que también ya con la renuncia de Laura González Caro, que no está pasando por un buen momento, uh-huh. Me gustaría mandarle un saludo y un beso y un abrazo muy grande desde aquí, que lleva esta temporada con síntomas COVID persistente, que se llama, no está muy bien y bueno, no debe ser fácil para ella. Y ya ha anunciado que esta temporada finalmente no hará nada, su objetivo es recuperarse, así que un abrazo enorme para ella. Y bueno, con su ausencia, pues el 35 está María y Raquel claramente, y bueno, la tercera plaza, la que mejor marca tiene, es Cristina. Pues ahí continúa. Los primeros 4 minutos ya, en estos instantes de competición, como vemos ahí el marcador, y bueno, continúa todo igual, sigue Kimberly García, atleta peruana, en primera posición, seguida por Alena González Muñoz, atleta mexicana, también un importante grupo, el de marchadores mexicanos, que año tras año, pues bueno, acuden fielmente a esta cita de cantones. Y donde, bueno, pues están muy arraigados, ¿no? O sea, la presencia mexicana, recuerdo la primera edición, el grandísimo Ernesto Canto tomaba parte precisamente en esa primera edición inaugural, nada menos que en el año 1987, y protagonizó junto a Mauricio Damilano y a Bo Gustafsson ese primer podio masculino que dio este trofeo de cantones, nada menos que hace 36 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, hemos visto el primer mil, el ritmo en 4:23:24 por Kimberly Alegna, y el grupo encabezado por María a 4:28 más o menos, si no lo he visto mal. Así que las dos primeras van un ritmo ahora mismo que sería hora 28 justos, que bueno, veremos si las otras que van un poquito más lentas, imagino que esto no quedará así. No, además estuvimos hablando antes del tiempo, a primeras horas, bueno, pues aquí en La Coruña hacía un clima, pues bueno, podríamos decir que un poco de bochorno, con lo cual nos hacía presagiar una prueba difícil para los marchadores. Afortunadamente está refrescando ahora un poquito más, se ha levantado una ligera brisa que, bueno, ha hecho que refresque, que bajen un poco esas temperaturas tan agobiantes que teníamos a primera hora de la tarde. Y bueno, esto sin lugar a dudas también favorecerá el transcurrir de esta prueba de cara, bueno, pues a esos posibles registros que vamos a poder presenciar. Sí, el clima este año no tiene nada que ver con el clima del año pasado, que me consta que hizo muchísimo calor, que es algo raro, ¿no? Algo inusual aquí en La Coruña ese calor, pero sufrieron bastante. Por ello, bueno, aún así se hicieron buenas marcas, pero en caso de las mujeres, que es cuando, claro, a las 5 de la tarde no es lo mismo que a las 7, sufrieron bastante. Ahora nada que ver, hace una temperatura buenísima. A las 4, cuando en categorías inferiores las pruebas anteriores,
sí que pasaron un poquito más calor, pero ahora creo que y a partir de las 5:30, 6, sí, ya esto se pone bien. Sí. Vamos a ver también que el viento respete un poquito, que tampoco pegue en exceso. No suele ser un circuito muy, muy aireado. Sí cuenta, pues bueno, pues con un poquillo de brisa, que eso en cualquier caso siempre favorece, ¿no?, a los marchadores, sobre todo cuando hablamos de estas distancias largas de 20 kilómetros. Bueno, parece que María Pérez se ha cansado de ir atrás. ¿Sí? Como sigue su estilo de siempre, se pone con las primeras, que no le gusta ir despacio a ella. Y seguido el grupo ya está encabezado por Glenda Morejón, atleta ecuatoriana, con una marca personal que consiguió aquí en el 2019, hora 25:29, que es el récord de España de María Pérez, justamente, que te hizo este año en Córdoba, hora 25:30. O sea, es un marcón, es una marca muy, muy importante. Y Glenda es una atleta joven. El año pasado en Oman ganó el 35 en la Copa del Mundo, bueno, campeón del mundo por selecciones, uh-huh, que se llama ahora. Y bueno, compitió en Sapporo, pero no llegó a meta, y también participó en el Mundial de Eugene y en el Mundial de Doha. Que María está ya con las primeras. Sí, hablábamos antes con María instantes antes de que diera comienzo la prueba, y la verdad es que la veíamos pues como muy animada, ¿no?, con muchas ganas, nada reservona en cuanto a posibles resultados. La veíamos muy animada, con ganas de hacer un buen papel aquí, teniendo en cuenta lo que hablamos antes, ¿no?, ese palizón que se pegaron a la República Checa con tan excelentes resultados, pero que ahí está luchando, como ya viene siendo habitual, pues en esos puestos de cabeza. Tenemos primeros avisos, sí. Y también tengo que decir que María viene con muchísima hambre del año pasado, que lo pasó muy mal con las dos descalificaciones en verano, tanto en el Mundial como en el Europeo. Así que este año tiene tanta hambre que no es capaz de frenarse en ninguna de las pruebas. Así la vemos, récord de España, récord del mundo. Hablemos un poco de Podebrady, que fue un éxito absoluto para el equipo español, como siempre, en las Copas de Europa. La verdad es que siempre triunfamos. Lo bordáis. Bueno, yo ya no, pero sí, lo bordan. Y bueno, con el oro de María, el oro de Álvaro Martín, plata de Raquel, tercero, o sea, bueno, en 35 mujeres hicieron triplete. Uh-huh. En hombres, Miguel Ángel, bronce, bueno, una pasada de resultados. Y bueno, ya vemos que los chinos se van colocando con las primeras. Sí, veíamos también a Liu Hong, una de las aretas muy queridas aquí en Coruña, gracias a ese récord del mundo efectuado ya hace algunas ediciones. Hablábamos antes de ella, 36 años, ha sido mamá, y la vemos pues nuevamente aquí, pues en la élite mundial, ¿no?, intentando buscarse un hueco, que no es nada fácil, habida cuenta del grandísimo nivel que hay. Bueno, hablamos, Liu Hong es toda una eminencia en marcha, sí, femenina. Hizo aquí en 2021, hizo récord del mundo, hora 24:27, o sea, no sé ni calificar esa marca. En Sapporo fue tercera, se nos adelantó a María. Uh-huh. Campeona olímpica en Río, segunda en Londres, cuarta en Pekín, en Eugene 2022, en el mundial fue quinta. Perdón por el solo, pero es que claro, con este currículum... 4 veces campeona del mundo, que es una salvajada lo que ha hecho esta mujer y lo que está haciendo todavía, ¿no? No vamos a descartarla, sí, sí, ni mucho menos. Sí, ahí con este importante grupo de marchadoras, y luego veremos también a los marchadores de la República Popular China, que bueno, que obviamente siempre son atletas, siempre son marchadores que hay que tener muy en cuenta. Bueno, aquí tenemos también al lado, justo detrás de Kimberly, a su compatriota de Liu, Se Yang, se dice, no sé si lo digo bien, siento mucho si lo pronuncio mal. Seguro que sí. Que Yang, o Se Yang, que también cuenta con una marca personal de 1:24:25, que consiguió en 2021, y en el Mundial de Eugene participó tanto en el 20 como en el 35. Fue tercera en ambas pruebas. Y en los Juegos de Sapporo fue séptima. Y ganó los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, también es campeona olímpica. Ahí es nada. Si es que por algo decimos que esta es la mejor prueba de marcha mundial después de los Juegos Olímpicos. No solo por el fantástico nivel organizativo que
que ha alcanzado esta prueba, sino por el elenco de marchadores, por el elenco de resultados, de títulos que traen y que, bueno, pues hacen y contribuyen a que esta prueba pues esté ahí en lo más alto, ¿no? Indudablemente gracias a ellos se ha conseguido llegar a este nivel que vamos obviamente a seguir trabajando muy duro por seguir manteniéndolo. Sí, bueno, sigo un poco comentando quienes presentando las primeras del grupo. Uh-huh. Tenemos también a Yang, que tiene una marca personal de 1:23:49, que eso incluso mejor, ¿no? que aquí la nuestra amiga, ¿no? Que a Claudio dice que le tenemos mucho cariño, a Liu Hong, y ganó el Mundial de Londres en 2017. O sea, campeón del mundo. Es que aquí, si no eres campeón olímpico, eres campeón del mundo. No tienes cabida en cantones. No, es broma, todo el mundo tiene cabida, pero indudablemente es un gran premio al que todos quieren estar aquí presentes. No obstante, recuerdo una de los marchadores míticos que pasó por aquí, Jefferson Pérez, que vino a decir algo parecido como que ningún marchador se puede licenciar sin pasar por cantones, ¿no? Dando a entender que, bueno, que todos los marchadores, por lo menos una vez en su vida, debían pasar por esta gran prueba, que, bueno, que ya es es la más importante a nivel mundial, y que bueno... obviamente aquí está nuevamente otro año intentando, ¿no?, repetir ese nivel de esa exquisitez tanto organizativa como competitiva. Bueno, pues parece que esto se va definiendo poquito a poquito, ¿no? Bueno, sigue tirando Kimberly, eso significa que se ve con ganas, porque cuando la he visto tirar así fue en Eugene y ganó tanto el 20 como el 35 en el Mundial de 2022. Pero bueno, las chinas no le van a perder de vista. María sigue allí. También María, lo positivo que tiene, que no tiene ninguna presión aquí, no se juega nada. Viene a disfrutar. Exacto. No tiene nada que demostrar, que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer para de cara a Budapest, que obviamente lo más importante va a ser Budapest. Y en el grupo también tenemos a la peruana con el número 70, Evelyn Inga, que por lo que veo quiere hacer marca personal. Ahora mismo tiene 1:33:21, o sea que van unos ritmos bastante altos. Uh-huh. Y Erika Sena, que como hemos comentado es la marchadora brasileña que iba para en Sapporo, ¿no? Ha sido cuarta muchísimas veces, en Sapporo también iba cuarta y al final estuvo en la arena de penalización, por lo que bueno, me parece que quedó séptima finalmente, porque cuando en 20 kilómetros la área de penalización te suman 2 minutos a la marca que tú vayas a hacer. Vemos ahí también los primeros avisos. Efectivamente, hablabas de Erika Sena, Erika que ganaba la edición del año 2017. Luego creo que también tuvo algún podio, si mal no recuerdo, fue bronce en la edición del 2021. Y no sé si tenía alguna... Sí, también fue bronce en la edición del 2015, según tengo aquí mis apuntes. El año precisamente en el que Liu Hong estableció aquí el récord del mundo, en el año 2015, como decíamos. Así pues, son atletas que, bueno, pues que vemos que año tras año repiten y pasan por cantones, como es el caso de Erika, que como decíamos antes, bueno, pues es una de las casi imprescindibles. Sí, perdón, me corrijo, en Sapporo fue la 11. Por ese castigo de los 2 minutos. En Río de Janeiro fue la séptima y su marca personal es 1:26:59. Que no está nada mal. No está nada mal. Es una marca, no es fácil hacer eso, te lo digo yo. No lo he hecho en mi vida. Que de eso algo sabes, seguro. Algo sé, bueno, no sé porque yo no lo hice en mi vida. Y bueno, detrás del primer grupo vemos a Raquel González, que para ella, aunque tenga su plaza en el 35, para Budapest me consta que le gustaría doblar prueba y para ello necesita hacer la mínima, que es 1:29:20. La mínima para el Mundial de Budapest en el 20 necesita tenerla para poder doblar, aunque bueno, también la federación no sé a cuántas personas dejarán doblar finalmente. Pero bueno, me parece que el objetivo es ese.
Vemos también cómo pasaban por esos puntos de avituallamiento, cómo prácticamente todas cogían un botellín de agua para refrescarse. Apuntábamos antes que, aunque la temperatura afortunadamente es un poquito más fresca que a primeras horas de la tarde, pero bueno, sí es verdad que bueno, es un circuito, como podéis ver, que está bastante cerrado, protegido por esos árboles, por esos edificios. Y sí es verdad que bueno, que la temperatura de hoy hace que bueno, que la temperatura, aunque no siendo excesiva, pues bueno, pues sea para la temperatura y para el sitio en el que estamos, pues, bueno, más que agradable. Sí, la verdad es que La Coruña siempre promete, ¿no? Aquí los atletas pues les gusta venir por eso, porque es como da bastantes garantías a nivel de circuito, de ambiente, de clima, de nivel, ¿no? De que sabes que vayas al ritmo que vayas, a ver, te puedes quedar sola, pero bueno, luego también no estamos en marcha, la gente no está acostumbrada a competir un sábado por la tarde, ¿no? Porque es mucho más difícil cerrar las calles, y aquí hacen ese esfuerzo de cerrar una calle principal en el centro de La Coruña un sábado por la tarde, que eso es impensable en otro sitio, ¿no? Es mucho más fácil un domingo por la mañana, que eso cuando suelen ser las carreras populares, etcétera. Entonces esto da, no sé, te sientes mucho más arropado, ¿no? Compitiendo, además es una vuelta de un kilómetro, mucho más recogido, entonces como la gente que hay, ¿no? Siempre hay gente que aunque no se va de marcha, se paran a mirar, te animan, ya, eso sí. Los pocos aficionados que tenemos ya saben que cada año hay esta competición, se paran, llevas el apellido en el dorsal, incluso te animan, y la verdad es que no, mucho más sencillo competir así que a lo que normalmente un marchero está acostumbrado, ir solo en calles que hay partes del circuito que no hay nadie. Y da, vamos, da un subidón enorme. Sí, la verdad es que hay que agradecer muchísimo al Concello de A Coruña, que se ha volcado edición tras edición en hacer posible que este evento pues llegue a la altura en la que está, ¿no? Y todo gracias, entre otras muchísimas cosas, obviamente, a eso, ¿no? A facilitar el cerrado de este circuito, que es una, recordamos, de las arterias principales de la provincia de A Coruña, y que todo durante todo un sábado, durante varias horas, pues esta arteria principal esté cerrada para poder disputar esta prueba, pues efectivamente no es muchas veces fácil, ¿no? En cualquier caso, bueno, el Concello de A Coruña, vuelvo a insistir, siempre apoyado. Nos consta que tiene muchísimas ganas de seguir apoyando porque ha hecho suya esta prueba. Yo creo que es una prueba no solo del atletismo gallego, no solo del atletismo español, sino de toda la sociedad, en este caso de aquí de A Coruña, del Concello y, por supuesto, de toda Galicia, de toda España, y que detrás de una prueba de estas características hay muchísima gente, muchísimo esfuerzo, patrocinadores, instituciones, voluntariado, organismos provinciales, entidades privadas, y bueno, pues es un auténtico entramado, una auténtica cadena que hace que bueno, pues que esta realidad pues esté aquí, esté presente. Sí, es bueno, seguía, la situación sigue un poco igual, aunque Liu Hong se ha quedado un poco más atrás con Erika Sena, va detrás de ella, y la vemos con el dorsal número 5 y el dorsal y con Li Ma, que va con el dorsal número 81, que es un atleta joven, es del 2000, y tiene una marca de 1:28.04 del año pasado. ¿Hay alguna diferencia importante entre bueno, la marcha, tú que has estado con ellas y que has competido? ¿Hay alguna diferencia destacada entre algunos países? ¿Alguna diferencia, digamos, que las diferencie, vale la redundancia, del resto de marchadoras? Por ejemplo, pues no sé, el equipo chino, ¿tiene alguna característica especial? ¿Tiene alguna manera de enfocar la competición a nivel táctico? Bueno, me parece que justamente los chinos, como bien herméticos que son, normalmente los mejores de la selección entrenan juntos. Además es bastante curioso porque suelen entrenar en fila. Van, no sé si como es por algo de jerarquía o algo así, no es como que aquí, ¿no? Podemos ir en grupo, ¿no? Incluso en sesiones más suaves vas hablando. Ahí van bastante, o sea, son muy disciplinados y van juntos, ¿no? Luego, características a nivel técnico, pues sí, en la marcha, pues ya hace tiempo que no tenemos a los rusos,
pero tenían una marcha muy diferente, ¿no? Más, pues zancada mucho más amplia, un braceo más amplio, ¿no? Incluso tenemos ejercicios técnicos que lo llamamos braceo ruso, porque es como para exagerar el braceo hacia atrás, o sea, tirar muchísimo con los brazos y muy abajo, a nivel de la cadera, porque ahora vemos, por ejemplo, Kimberly, que está braceando muy arriba, ¿no? Uh-huh. Y pues los rusos todo lo contrario, marchaban casi que con los brazos donde la cadera. Están pasando en 21.58 el 5.000. Y bueno, 21.50, perdón, es que hoy me estaba un poco... Sí. Desde aquí el circuito se ve diferente. Y bueno, pues esa es característica, ¿no? Ahora a nivel técnico, pues aquí justo vemos en pantalla como marcha Kimberly, que ahora es como más un modelo a seguir. Uh-huh. A nivel técnico, pues zancada mucho más cortita, más frecuencia y el brazo un poco más arriba. Uh-huh. Y van como, ¿no? Parece como más la, como si acortara un poquito más, ¿no? Y bueno, los chinos también van un poco parecidos, bueno, en este caso las chinas, pues que vemos allí. Entonces ahora es la marcha que, no sé, siempre hay como un modelo a seguir. Ahora ya no tenemos a los rusos, pero los tenemos a ellos como referentes. Yeah. Y bueno, pero luego hay un poco de todo, ¿no? A nivel técnico, mientras a ojo del juez vayas bien, creo que está bien. Había una aleta un poco, ahora que hablas de eso, Michael Johnson, gran velocista de los 200, que todo el mundo decía, jolín, corre muy rígido, corre muy agarrotado, sí, pero corre, que al final es lo que cuenta, ¿no? Aquí, claro, además de la rapidez, de que llegues primero, como es una prueba técnica, siempre hay polémica con la técnica, ¿no? Porque encima es a ojo humano, los jueces, ¿no? te tienen que decir, o sea, si es flexión o pérdida de contacto. Uh-huh. Bueno, siempre es un poco, ¿no? Se intenta ser objetivo, ¿no? Pero al final, pues bueno, unos pueden opinar una cosa y otros otra. Pero vamos, si marchas bien, creo que no tiene que haber duda. Uh-huh. Pero bueno, un marchador creo que nunca puede dejar de hacer técnica. Es muy importante que cada semana haya una sesión técnica, aunque lleves muchísimos años marchando, es bastante importante. Uh-huh. O sea que eso no lo puedes dejar nunca de lado. Sí, por supuesto, la técnica siempre importante, no solo en la marcha, sino en cualquier modalidad, y sobre todo en la marcha, que es evidentemente una prueba, pues como tú muy bien apuntas, muy técnica, pues obviamente forma parte, ¿no?, importante ese trabajo, claro que sí. Bueno, pues continuamos con ese grupo, parece que se van descolgando ya algunas aletas. Sí, vemos a Liu de más no la veo. Sí. Lima, o sea, el 81, veíamos ahí un poquillo al fondo ya descolgada, vemos también ahí con algún pequeño problema a Erika Sena, parece que está luchando por no descolgarse, y bueno, pues un grupo que poco a poco empieza ya a seleccionar, ¿no? A ese grupo de 10, tal vez 12 marchadoras, un poco menos, que son ahora mismo las que van al frente de esta prueba de marcha, cuando prácticamente estamos en los 25 minutos ya de competición. Bueno, todavía queda muchísimo, ¿no? Es el principio, o sea, en 20 kilómetros, digamos que lo difícil, la parte, ¿no?, donde te puede venir el hombre del mazo que decimos, se empieza a complicar un poco en el 12-14. Y el hombre del mazo puede aparecer en el 16, por allí. Entonces, bueno, creo que hay un corte importante en el 12-14. Y si ahí todavía vas bien, pues ya si te quedan fuerzas para los últimos 4 o 5 kilómetros, eso es que sí, es tu día. Te has planteado bien la carrera, ¿no? Exacto. La prueba en este caso. Si no, aguantas. Como sea, pero aguantas. Bueno, pues ahí continuamos con ese grupo. Continúa Kimberly García León, la atleta peruana. Que asombrar a todos en el pasado mundial de Eugene con esos dos oros. Aquí ya también el 25 de marzo el récord del mundo de los 35 kilómetros hasta que apareció María Pérez, que con 2:37:15 pues daba ese récord mundial a la marcha española en ese memorable Copa del Mundo en República Checa.
también vemos con algún que otro problema a Evelyn Inga, la atleta peruana, con el dorsal 70, que también está ahí luchando por no descolgarse. 9 marchadoras en estos instantes. Son las que, bueno, encabezan esta prueba de los 20 kilómetros. Como muy bien apuntaba Julie, pues todavía falta mucho. Estamos en los primeros kilómetros. Vemos ahí cómo también apuran ese, pues esa zona de, para refrigerarse un poco, en donde, bueno, continúan ahí marchando. Parece que problemas también para Lima, que se despega, parece que definitivamente ya del grupo. Y la que sí parece que no tiene problemas es Kimberly García, que desde los primeros metros sigue marcando el ritmo. Y junto a ella, muy pegada, pues marquista mundial, María Pérez. Ahí las tenemos. Y como siempre, bastante gente en el circuito de los cantones. Vemos ahí ese grupo de público chino animando y apoyando a sus marchadoras. Importante siempre el apoyo del público, esos ánimos incesantes que toda la gente que se acerca aquí a este circuito pues brinda, ¿no? Y da a todos y todas las marchadoras, que sobre todo, yo imagino que los momentos más difíciles en los últimos kilómetros es cuando más se agradece este calor del público. No obstante, llevamos aquí en Coruña nada menos que 36 años celebrando esta prueba de marcha, una prueba de marcha que hace que obviamente pues la gente de Coruña pues sea un público bastante entendido de esta modalidad de marcha y que obviamente sabe apreciar el esfuerzo, sabe apreciar bueno, pues la competición, en este caso de estas marchadoras que están aquí en las calles de A Coruña, pues recibiendo, como podemos observar, ese aplauso por parte de todo ese numeroso grupo de personas que están desde primeras horas pues animando, ¿no?, estas marchadoras. Bueno, aquí, como comentamos en el circuito, Liu Hong ha abandonado, al parecer. La habíamos ya, sí, la habíamos, comentábamos antes, la habíamos, sí, un poco forzada. Pero bueno, aquí siguen sus compatriotas, ¿no? Las dos, Yang y Ke Yang. Y Kimberly sigue tirando, María Pérez también en el grupo. Y la mexicana, Alegna González. Sí, digo que, bueno, vuelvo a insistir, es una de las más queridas aquí en Coruña, ya no solo por su marcón allá en el año 2015, esa 1:24:28, que en su día representó un récord del mundo, sino porque, bueno, era una atleta, en realidad todos los chinos, ¿no?, es gente muy, muy accesible. En las jornadas previas a la prueba suele haber alguna recepción oficial, alguna presentación, y siempre la delegación china está presente, y es gente, bueno, pues eso, muy, muy accesible, muy dada a responder, a estar con los periodistas, con aquellas personas que incluso les solicitan alguna foto, y eso obviamente se valora mucho por parte de este público de Coruña que bueno, que sabe y que entiende de marcha. Sí, bastante está aguantando, o sea, bueno, es una eminencia de la marcha y bueno, lleva muchísimos años en el top. Sí. Hoy, bueno, habrá tenido un mal día, pero bueno, aún así imagino que el objetivo es Budapest, que bueno, la selección china, como son muchísimos, es difícil, ¿no? No sé si esta vez podrá estar en la selección porque hay muchísimo nivel. Además, imagino que se han vendido tanto en hombres, como veremos más adelante, hay muchos participantes, así que imagino que también les cuenta, ¿no?, para algún criterio que tendrán. Sí, bueno, ella no tiene nada que demostrar, ella yo creo que ha demostrado todo a lo largo de
de estos años y obviamente pues lo que está haciendo aquí es alargar en la medida de lo que pueda, me imagino, pues esa tan brillantísima currículum personal, ¿no? Indudablemente supongo que se querrá ir con alguna guinda importante en su currículum, pero bueno, son aletas que lo han sido todo y que bueno, pues ahora digamos lo que tienen que hacer es disfrutar e intentar llegar hasta donde el cuerpo aguante. Así es, bueno, vemos cómo acaban de habituallar las primeras atletas, siempre en el circuito, bueno, para los que no saben, ¿no? Los que nos están siguiendo que ya saben de este mundo, pero los que no, en el circuito que puede ser de 1 kilómetro o 2, en este caso es 1, siempre hay un punto donde hay un habituallamiento personalizado que normalmente tu entrenador te puede dar, puedes beber en cada vuelta y en otro punto hay un habituallamiento de la organización que básicamente es agua y si hace mucho calor, pues esponjas o suele haber duchas y en el habituallamiento personalizado tú puedes tomar tus sales o bueno, cada uno un poco, yo incluso en algunos años tomaba Coca-Cola, sí, bueno, obviamente sin gas, pero le quitaba el gas, te lo curras un poco el día antes. ¿Y por qué? Porque la Coca-Cola tiene mucho azúcar y cafeína. Exacto. Entonces, bueno, tampoco hay que abusar en sitios con mucha humedad, la cafeína deshidrata, así que tampoco es conveniente tomar mucha cafeína. Y bueno, y algún gel, ¿no? Que te puedes tomar también, aunque en el 20 kilómetros tampoco es muy necesario porque no es tan de tanta duración. Como era, bueno, que ya no vamos a tener, ¿no? Pero como era el 35 y el 50, que ahí sí que era más importante. Pero vamos, o bueno, si hace mucho calor, también te pueden dar bolsitas de hielo. Uh-huh. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Lo que te ayude a rendir en tu carrera. Bueno, y ahora que hablas de 50, ¿qué opinión te merece esa decisión de la IAAF, de la World Athletics en este caso, de anular esa prueba? Supongo que en contra, ¿no? Imagino. Yo sí, por supuesto. Bueno, ya costó, ¿no? Igual el tema de igualdad, ¿no? Que las mujeres también tuvieran el 50, que con la excusa de que no eran capaces, porque es una prueba muy larga, que claro que es muy larga, pero bueno, eran más que capaces de hacerlo. Y finalmente, sí, desde el 2017 había 50 femenino, que es donde Inés Enríquez, que está hoy participando, es una de las más veteranas que tenemos hoy aquí, es del año 80, fue campeona del mundo en el 2017 en Londres, en la prueba de 50 kilómetros, y luego campeona de Europa en Berlín, delante de mí. Y bueno, pues ya costó, ¿no? Y la última vez pues fue en Sapporo, pero la prueba femenina nunca llegó a ser olímpica, porque bueno, como ya lo iban a quitar, ¿no? Pues para qué lo vayan a poner. Bueno, en fin, entonces vino la idea de los 35, que más bien al parecer fue un experimento, y aunque bueno, ya hace 10 años, o sea, hubo algún intento de hacer el campeonato de España en invierno, en ruta aquí en España, hacían los hombres durante 2 años seguidos, hicieron 35 kilómetros, ¿no? Como para, ¿no? Hubo como un experimento aquí en España de que no hicieran tanto 50 por tema de lesiones, y la verdad es que hicieron en Murcia, me parece, 2013 y 2014, los hombres hicieron 35 kilómetros, que ni tan mal, así que no. Bueno, si no hay 50, ¿no? Tampoco parecía mala idea el 35. Aunque también tengo que decir que para los cincuenteros puros, el 35 se ha visto que es mucho más parecido al 20. Uh-huh. No tiene que ver, el 50 no tiene que ver con nada. Es pura supervivencia, los ritmos pues son mucho más bajos y por su duración tan larga, es tan distinto a todo que al final hay que entrenarlo de manera muy distinta que un 20, ¿no? Al final el organismo, el 90 minutos tú tiras de hidratos de carbono, en caso del 50 es otra historia. Entonces se entrena muy distinto y no todo el mundo es capaz, ¿no? Muchos veinteros no se atrevieron a hacer un 50 porque, bueno, sobre todo los hombres que tienen menos grasa que las mujeres, al final las mujeres creo que también se nos daba mejor, obviamente no íbamos a hacer las marcas como los hombres, ¿no? Pero se nos daba bastante bien por ese tema. Pero bueno, aún así el 35, pues bien, ¿no? No parecía mala idea. Pero bueno, al parecer tampoco. Y bueno, ahora en París, confirmadísimo que va a haber un relevo. Relevos, efectivamente. Con la distancia olímpica. Y me estoy enrollando, pero María Pérez se ha puesto a tirar.
Bueno, tiene muchas ganas de tirar últimamente ella. Sí, sí, ya estábamos antes hablando, que le habíamos podido hablar unos minutos antes de que diera comienzo la prueba, en esa previa, y la habíamos muy decidida. La verdad es que de que viniera aquí después de ese fantástico campeonato de la República Checa, pues nada más lejos de eso, ahí está, tirando y queriendo demostrar lo que es la plusmarquista mundial de los 35. Conociéndola, si ella se pone así, es que lo tiene muy, está muy segura de sí misma, se encuentra muy muy bien seguramente. Bueno, ella hizo el 35 hizo un récord del mundo espléndido, ¿no? Lo hemos visto todos en sí. Podebrady, la primera en la historia de las mujeres en España, 2:37:15. O sea, espectacular. Lo rebajo lo tenía Kimberly García antes con 2:37:44, que lo hizo en Dudince. Y María lo rebajó con 30 segundos y tampoco parecía muy cansada allí. No sé, se la veía sobrada igual que en Córdoba. Yo no la vi ni despeinarse mucho. Y bueno, ahora les está sacando ya, empieza a sacarles bastante. No, sí, además la mata muy decidida. Ha metido ahí un cambio de ritmo y obviamente se debe sentir muy cómoda y muy segura de sí misma y sobre todo de sus fuerzas, pues para decidir escaparse, ¿no? Y liderar en solitario pues esta prueba de los 20 kilómetros, en la que, como tú bien apuntabas antes, todavía falta muchísimos kilómetros y donde todo puede pasar. Pero bueno, es la plusmarquista mundial de los 35 y si está ahí es por algo, indudablemente. Exacto, si estáis por algo. Y bueno, es muy pronto, que no hemos pasado ni los 10 kilómetros, pero bueno, conociéndola, confiemos en ella y sabe lo que hace. Bueno, viene este año con muchísimas ganas. Yo creo que tiene pensado ganarlo todo. Vaya donde vaya, quiere ganar para quitarse esa rabia que tenía del año pasado. Perdona que te corrija, todo no le falta un cantones. Ella fue el año pasado, fue tercera. Y supongo que querrá ampliar un poco ese currículum con ese premio, con esa primera posición de cantones, ¿no? Que también no es un campeonato del mundo, no son unos Juegos Olímpicos, pero son unos cantones. Hombre, ganar aquí, la verdad es que ayuda al currículum, ¿eh? Yo no tuve la suerte, nunca he ganado aquí, he quedado dos veces segunda, si no me equivoco. Eso pero es. Ganar nunca, siempre con los años que me salía bien. Te voy a decir segunda. Además, Juli, ¿cuándo quedaste? ¿En el 2013 y en el 2018. ¿18? Sí. 2018, sí, ahí estás tú. Me acuerdo. Sí, mi marca personal fue aquí. ¿Sí? Sí, y de mucha gente. Madre mía, esto se pone interesante. Y bueno, no nos están enseñando mucho de la prueba de los 10 kilómetros, pero también justamente a los 7 minutos de los 20 kilómetros femeninos salieron los sub-20 y sub-18 que están haciendo 10 kilómetros, que en caso de las chicas no, pero en caso de los chicos sí que necesitan algunos la mínima que hay europeo este año en Jerusalén, y la mínima es 43-45. Tenemos una baja de Dani Morilla, que ayer tuvo un pequeño percance, que tuvo un pequeño desmayo después de hacer el calentamiento o la activación que decimos. Y bueno, por precaución y por consejo, y porque tampoco se juega nada aquí, le han aconsejado que no participara. Vale. Que la verdad es que me parece pues todo muy, muy prudente y muy cauto, pero bueno, mucho supuesto. Ánimo para él. Efectivamente, todo nuestro ánimo y todo nuestro cariño hacia este marchador. Y en chicas tenemos a la campeona del mundo que ganó en Cali, la mexicana Carla Ximena Serrano, que está participando aquí, y la nuestra Julia Suárez, que bueno, ha tenido un año complicado, se ha quedado fuera de Podebrady. Y ahora la mínima sí que la tiene para el europeo y para la FOGE, pero bueno, quiere hacer un buen registro porque está entrenando muy bien, por lo que me dicen, y quiere demostrar su estado de forma para poder ser internacional este verano. Pero qué mejor escenario además que cantones para demostrar, no
mostrar esa calidad que nos consta que tiene esta importante galeta. Exacto, y tenemos también a Silvia Villar, que es una atleta madrileña, que me comentan que acaba de devolver, que no sé si podrá seguir, no sé si podrá seguir en la competición, esperemos que sí. A veces, bueno, hay... A veces devuelves y sigues, ¿no? Te recuperas. Exacto, a veces te recuperas, otras veces ya es como... Ya. No puedes más, ¿no? Pero bueno, a veces es como un alivio, ¿no? De volver, uh-huh. Es verdad que pierdes tiempo, sobre todo si es al final de la prueba, porque deshidrata bastante. Si devuelves al principio, a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero si ya que después queda poquito, ya con lo que tienes llegas. Pero bueno, tenemos estos temas que también es importante mencionar, ¿no? Por supuesto que en, sí. En pruebas tan largas, creo que hay que normalizar estos temas. Que bueno, problemas digestivos hay. Por eso hay baños por el circuito. Y porque no solo puedes devolver, ¿no? A veces es lo otro que nos pasa. Sí, sí, sí. Que a te ver, empieza estás, a doler estás, la barriga. Obviamente, estás exponiendo a tu cuerpo a unos niveles importantes de exigencia física, y eso pues tiene algunas consecuencias, y eso es así, y hay que decirlo. Claro. Y los atletas, los vemos ahí, vemos un elenco de medallistas olímpicos, de plusmarquistas mundiales, de auténticos top one a nivel mundial, pero también son seres humanos, ¿no? Y el cuerpo algunas veces pues paga esos altos niveles de exigencia física, claro que exacto. Sí. Exacto, y sobre todo también, bueno, te pasa también, ¿no? En corriendo, ¿no? En pruebas largas, en maratón. Pero la marcha encima, por el movimiento que se hace con la cadera, como que el intestino se mueve más, ¿no? Te dan como, pues bueno, te pueden dar más ganas de ir al baño. Obviamente cuando estás en este nivel, eres muy profesional y cuidas los detalles al mínimo, ¿no? De cuántas horas antes comes, qué no comes, qué bebes, qué no bebes, ¿no? Eso es, todo eso es súper importante, incluso yo para asegurarme, a pesar de cuidarlo todo, me tomaba Fortasec antes de competir, ¿no? Que eso, pues, bueno, básicamente te hace un tapón, y aunque te duele la barriga y tengas ganas, pues no te permite. Y ya también psicológicamente, sobre todo para el 50, porque, bueno, porque alguna vez, bueno, no sé si una vez o dos, me tuve que retirar por ese tema, y ya aprendí, dije, nunca más me pasa esto. Porque puedes estar en un estado muy bueno, pero también es cierto que en marcha estamos acostumbrados a competir por la mañana, y no es lo mismo desayunar, que es mucho más ligero, claro, que ya desayuno más comer algo, ¿no? Siempre es un tema más delicado. En Doha, eso fue en el Mundial de Doha, que competimos por la noche, a las 11 y pico, 12 de la noche, eso fue un drama. También por las condiciones, cuando hay más humedad es más complicado todavía, la humedad no ayuda al asunto. Entonces, bueno, creo que estos temas son importantes, porque pueden influir en el resultado, porque aunque hayas entrado muy bien, un pequeño fallo por este tema y ya estás fuera. Sí, sí. Así que, bueno, María... No es nada baladí. María no para, ¿no? María no, no, María va, está va enchufada ahí. Va enchufadísima. Va en la primera posición, y además la vemos marchar bien, marchar segura, marchar convencida, además. Sí, María, bueno, esto ya... yo creo que este año ha hecho bastantes cambios. Se han enfocado muchísimo en la técnica este año con su entrenador Jacinto Garzón. Uh-huh. Un beso desde aquí, Jacinto. Está por aquí. Estaban, como no, por las decepciones del año pasado, la tarea principal este año se convirtió en mejorar la técnica, y porque siempre se puede mejorar, ¿no? Y más a un juego de CS. Entonces vemos un poco, María tenía la zancada mucho más larga, y para lo chiquita que es, y un braceo más abajo y más amplio, un braceo un poco diferente. Entonces, bueno, ahora no da, ¿no? Que podía, y también iba con el tronco un poco más echada para atrás. Uh-huh. Ahora le vemos un poco más recta, que da una sensación visual mucho mejor. Los brazos un poco más arriba, ¿no? Ella los llevaba más abajo. Y bueno, unos pequeños cambios que le han ayudado a ir más tranquila. A dar este salto que no, sí, ha sido poco. Supongo que cambiar unos gestos que están ya tan interiorizados a nivel de técnica no debe ser nada fácil, de ahí que, bueno, pues que tenga doble mérito, ¿no? Ese cambio producido por esta formidable atleta,
en la que, bueno, pues estoy convencido que este año está, digamos, explosionando, está alcanzando unos niveles asombrosos, pero que estoy convencido que todavía hará muchísimo que hablar. Tenemos importantes citas este año, sin perder de vista, bueno, pues esa importante cita de los Juegos Olímpicos. No este año, sino el año que viene. ¿El año que viene? ¿Juegos Olímpicos? Sí, el año que viene ya. El año que viene París, que bueno, es el sueño de todos los obvio, atletas. Obvio. Aparte que es cierto, a nivel el mundial es el mismo nivel, ¿no? Para nosotros. Pero sí, a nivel, pero unos Juegos Olímpicos. A nivel mediático, unos Juegos Olímpicos. Que sí. Es que no tiene nada que ver con, sí, con eso, ¿no? Son cada cuatro años, bueno, están todos los deportes. Es otro nivel. No, tienen otro nivel. Coincido contigo que unos Juegos Olímpicos incluso pueden tener más nivel que unos propios Juegos Olímpicos, pero caray, ser medallista olímpico, eso es el sueño, creo que, de todo deportista. Medallista olímpico, bueno, debe ser lo máximo. Sí. ¿No? Ya es como no hay más. Y bueno, Usain Bolt ya no sabía qué inventar, ¿no? Que si récord del mundo, que si medallas, ¿cuántas medallas? Ya es como Michael Phelps, ¿no? ¿Cuántas medallas? Sí, además, no medallas, oros. Sí, sí. Bueno, es gente de otra galaxia, gente que, bueno, pues en fin, que son los elegidos y que marcan una época, ¿no? Marcan una época, ya no solo por lo que consiguen, sino también por esa imagen que trasciende más allá de las propias pistas, ¿no? Son gente que tiene pues una presencia a nivel mediática pues muy importante. Es unido a su carisma, bueno, pues hace que se conviertan en auténticos, bueno, no sé si mitos, pero sí en auténticos personajes importantes que son seguidos por cientos de miles de personas, ¿no? Todos quieren ser Usain Bolt, todos quieren ser Michael Phelps, y eso indudablemente pues también favorece, como no, al atletismo, en este caso la promoción, que haya niños pequeños que quieren emular a esos grandes deportistas, pues eso ayuda obviamente a que bueno, pues que la gente acuda a las pistas, acuda a entrenar y acuda a conocer pues este fantástico y maravilloso mundo que es nosotros, que el atletismo. Bueno, ¿a qué años empezaste tú, Julia, a practicar atletismo? Yo atletismo creo que 10 años, pero bueno, lo típico, ¿no? En Budapest. Bajé a un club porque mis padres querían que hiciera deporte. De muy pequeña hice gimnasia rítmica, era malísima y ya desistí porque no era para mí. Y bueno, empecé lo típico, correr y hacer pues un poco de todo, y bueno, se me daba mejor medio fondo, entonces seguí con eso y probé a marchar con 12 años, al principio horrible porque no entendía la técnica. O sea, ahora lo veo fácil, bueno, tampoco fácil, no es fácil. No, desde luego. Pero que no. Pero bueno, ya cuando la pilla sí. Y pero no sé, se me daba fatal y tampoco me gustaba, pero bueno, ya a los 13 pues sí, ¿no? Empecé a ganar y ya cuando me vine a España tenía claro que quería seguir. Tenemos a Pablo Rodríguez que acaba de entrar en meta. Sí. Vemos también como las aletas han sobrepasado, digamos, el Ecuador, están por el kilómetro 11, sobrepasado ya el kilómetro 11. María sigue en cabeza y la está siguiendo Alegna González, la mexicana, que también se ha ido del grupo. Sí, sí. O sea, tiene ganas de pillar a María, aunque acaba de recibir un aviso. Que bueno, tema de avisos, puede ser aviso, pero otra cosa que lo suban a la pizarra. Tenemos una pizarra que suele estar donde la zona de la meta, y ahí pues aparecen los dorsales, tú tienes que saber tu dorsal, y tú no sabes si el juez simplemente te está avisando o sube el aviso a la pizarra. Puede que sí, puede que no. Normalmente, cuando ya te lo enseñan, a veces es solo un aviso, ¿no? Y si no has mejorado a su criterio, ya manda a subir el aviso. Entonces, al tercer aviso o tercera amonestación, antes era descalificación directa, ahora no, ahora te dan como otra oportunidad y te meten, en caso de los 20 kilómetros, 2 minutos a la red de penalización. A los 2 minutos tú puedes salir, seguir con tu carrera. Si vas en cabeza, pues nada, ya la verdad es que
puedes acabar, pero no... Sí, con dos minutos más es complicado. Sí, pero bueno, por ejemplo, no lo veo mal porque... Porque en los Juegos Olímpicos, si tú no llegas a meta, no eres olímpico, sí. No se te considera olímpico. Entonces, la verdad que en ese caso, por ejemplo, o mundial, ¿no? En una competición importante es mejor llegar a meta que no. Sí, es mucho más justo. Entonces, si tienes esa oportunidad, pues mira, vale, si ya has perdido, si vas en medalla, lo has perdido, pero bueno, no vas a estar contento, pero al menos llegas. Sí. Luego se revalora, ¿no? Con los años dirás, bueno, al menos llegué, ¿no? Siempre se te queda... No sé, como que antes que hablamos de Erika Senna, ¿no? Ella iba por medalla y al final, por estar ahí dos minutos en la de penalización, perdió esa medalla. Pero bueno, es olímpica, ¿no? Y nada, pues eso, ¿no? Ahora estamos viendo que están diciéndole a un atleta que le vaya a la de penalización. Pues te señala y te tienes que meter allí. Uh-huh. Y ojo, que Alegna está pillando a María. Sí, sí. Pues también, no sé los avisos que tendrá, pero... Vemos antes cómo le mostraban ahí esa cartulina, esa paleta. Sí, Alegna tiene ganas de pillar a María y también el grupo está apretando. Así que, bueno, a lo mejor María se arriesgó muy pronto con eso de irse, pero bueno, veremos si aguanta. Bueno, María ya tiene hecho los deberes este año. Yo supongo que estará aquí un poco buscando sensaciones, tal vez tomando esta competición como un importante test. Sí, sí, pero bueno, se arriesgó y vemos también sí. A las chinas que van cogiéndolas. Uh-huh. Así que está interesante, ¿no? Y está también Kimberly. Está interesante que a lo mejor se vuelven a juntar y mira, Alegna se puso a tirar. Uh-huh. Está intentando dejar a María y el grupo también, las tres chinas. ¿A quién no vemos, perdona? A Kimberly. No sé si... No, Kimberly Valle, el número 2, ¿sí? Que la está tapando... Ah, vale, vale, claro. Si no la veamos, sí, efectivamente. Creo que está. Sí, sí. Kimberly ahí sí. Está delante de Beatriz Cantero, ahí está, efectivamente. Estaba tapando bueno. A su compatriota Beatriz Cantero. Beatriz Cantero, me imagino que está siendo doblada. Pero bueno, la verdad es que bueno, parecía que iba a ser fácil. No, Cantones nunca es fácil. Pero no, nos están dando un poco de emoción. Sí. Bueno, también se agradece, ¿no? De cara al aficionado que nos está siguiendo y también de cara a ese importante número de personas que está desde el circuito también presenciando la prueba. Es bueno que haya este nivel de emoción. Hablábamos antes ahí de ese grupo de compatriotas chinos, dejándose notar ahí. Sí, Yang también está apretando, que es otra Yang, que ella fue en el Mundial de Doha, las chinas hicieron triplete y ella fue la tercera. Es una atleta joven, bueno, casi todas son jóvenes, tiene menos de 1:26. O sea, y bueno, también tiene un currículum impresionante, ¿no? Uh-huh. Aunque vamos, unas... Tenemos un poquito forzada tal vez a Alegna González Muñoz, pero bueno, ahí continúa. Alegna, yo la veo bastante fluida. La que va a pillar a María me parece es Yang también. Y que Yang con el número 4 uh-huh. también se ha quedado un poquito de su grupo. O sea, ya están a tope a ver quién se mete en podio aquí. Y bueno, y obviamente también luchando por la marca. Claro, no, y digo que también le vendrá muy bien a María que bueno, pues no marchar en solitario, si en este caso si consigue contactar con ella pues Alegna González, bueno, me imagino que irá un poco más cómoda. Marcha mexicana que, como decíamos antes, siempre ha estado año tras año aquí formando parte de este elenco de importantes marchadores en un número además bastante numeroso. Estuvimos haciendo antes cuentas y yo creo que la marcha mexicana es una de las más numerosas, después de la española obviamente, que ha pasado durante todos estos años por aquí, por los cantones. Siempre vienen en un amplio número de representantes y la verdad es que bueno, suelen venir además con un par de días previos
aprovechando pues esta climatología que ofrece A Coruña y sobre todo estas estas instalaciones, ¿no? Tenemos un paseo marítimo fantástico, espectacular. Y bueno, los días previos a la disputa de esta carrera, pues se les puede ver marchando a todos pues por ese paseo marítimo, pues, esas bellas estampas, ¿no? que nos deja esta competición, no solo en el día de la prueba, sino también en los días anteriores a la misma. Sí, también es por el tema de, como viene de tan lejos, ¿no? Ellos suelen aprovechar para, claro, este año el Mundial es en Europa. Claro. ¿No? En Budapest, entonces para ellos, igual que cuando para los europeos es en América o en otro continente, conviene hacer alguna concentración o desplazarte, como hicieron los españoles para el Mundial de Eugene. Los marchadores estuvieran un mes antes ya ahí, porque te tienes que adaptar a la diferencia horaria primero, ¿no? Y pues es muchísimo, o sea, conveniente que estés ahí mucho más tiempo, o sea, más tiempo. María se ha parado de volver. Ah, sí, efectivamente, ahí está. Bueno. Problemas para María, lo que comentábamos antes, ¿no? Sí, no sabemos si va a seguir, justo lo que comentamos antes, que bueno, puede ser por comida, por esfuerzo, por cualquier cosa, ¿no? Es una pena, suerte, que no se tiene que jugar aquí nada ni demostrar nada. Sí, y bueno, pues entonces vemos otra vez primera posición a Elena González, segunda Kimberly y tercera Yang. Y también al lado va la atleta Wu, que tiene 1 hora 27-24 y fue decimotercera en el UG. Pues llegamos ahí a María con problemas. Bueno, María nos... Ya con todo lo que le pasa, no sabemos si va a volver a la competición o decide abandonar. Ahora veremos. Bueno, sí, efectivamente, ahora cuando amplíen ahí. Y volviendo, bueno, al tema del tema de diferencia horaria y demás, pues imagino que o es que hacen una estancia más larga aquí, ¿no? Los sudamericanos y incluso concentraciones, ¿no? Por Europa, de cara a Budapest, o de aquí vuelven a sus tierras y luego se vienen, no sé, según esto ya como planifican la temporada, ¿no? Sus entrenadores y sus equipos. Pero vamos, bueno, tienen también experiencia de estar aquí, pero nunca se vienen aquí 2 días antes de una competición así. Bueno, gracias, María es una luchadora. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo ella. No abandona tan fácil. Pero bueno, a ver si se recompone y no devuelve otra vez. Ella alguna vez ha tenido problemas así. Me acuerdo en la Copa de Europa en Alitus le pasó, aunque después acabó la carrera, pero sí que le pasó. No es lo habitual, pero alguna vez ya sufrió algún percance de este tipo. Bueno, en cualquier caso continúa en competición, vamos a ver cómo, si es capaz de continuar y si continúa como progresa. En cualquier caso comentábamos antes que bueno, no tiene nada que demostrar, ya tiene los deberes hechos. Me imagino que Cantones hoy para ella será un importante test. Obviamente todos quieren estar en ese podio, en esa primera posición de Cantones, pero bueno, obviamente de la República Checa fue un bombazo para todos y bueno, supongo que también eso tendrá algo que ver con, bueno, pues con el día de hoy, ¿no? Exacto, vemos otra vez que está liderando la prueba Kimberly al lado de U, así que ya me parece que el podium vuelta a empezar, ¿sí? El podium se decidirá entre estas cuatro mujeres. No sabemos si va a ser Kimberly, si va a ser Alegna, si va a ser Hugo o va a ser Yang. Pero bueno, ojo que detrás de ellas está que Yang también, la campeona olímpica. Una hora de competición. Una hora 40 y casi aquí, una hora y un minuto. Como dije antes, aquí viene lo importante ya. ¿Así? Después de una horita ya empieza lo interesante, que ya lo hemos visto, que lo ha empezado María. Esas cosas suelen pasar cuando ya llevas un buen rato y aquí ya puede pasar de todo, ¿no? Que
sí, bueno. Aunque bueno, entre estas que Yang les ha cogido, así que me parece que se va a decidir entre ellas cinco. Vamos a ir cerrando este grupo a Shiziki Yang, que bueno, sabe ya lo que es estar en ese podium, en ese podio de cantones, ¿no? Ya que fue campeona nada menos que en tres ocasiones. Y va a querer, lógicamente, estar aquí, por lo menos intentarlo, ¿no? Estar una cuarta vez. Ahí están las marchadoras chinas en esas primeras posiciones. Siempre están ahí las chinas. Bueno, últimamente, sí, siempre están, sí. Por supuesto. Pero bueno, hubo años que es verdad que era indiscutible que iban a ganar, pero ahora me parece que está un poco, mira, en Eugene, que ya han quedado tercera, ¿no? Ganó Kimberly. Sí. O sea, que ya no está tan, su reinado no está siendo tan claro como antes, o sea, hay más diversidad, gracias a Dios, ¿no? Es más interesante, sí. Sí, desde luego. No tengo nada en contra, pero bueno, es más interesante para todos, ¿no? Que no sea tan, no se impongan con tanta claridad. Sí, ¿no? Sobre todo, y también un dato importante es que cambie un poco la hegemonía del continente, ¿no? Los años 80, pues había excelentes marchadores hispanoamericanos, luego fueron los rusos, luego los chinos, ahora parece que nuevamente vuelven a resurgir importantes marchadores sudamericanos. Bueno, pues un poco también que haya ese juego de alternancia, ¿no? Que es tan, tan bueno y tan positivo, yo creo que para el atletismo. Exacto, opino igual. Continúa ahí ya la cabeza de carrera, 1:03. Y atención, porque se instalan en esa primera posición las dos chinas, ¿eh? Tenemos aquí en Berlín ceder momentáneamente esa primera posición, pero continúa Alena González, la atleta mexicana, también dando la cara ahí al frente de ese grupo de cinco marchadoras, que parece que ya se define claramente y se postulan para, bueno, esa lucha ya por la primera posición de este gran premio de marcha cantones, trofeo Sergio Vázquez, por cierto. Primer año en la que no contamos con la presencia de Sergio Vázquez, el fundador, el artífice, el padre, por decirlo de alguna manera, el constructor de esta prueba. ¿Cuánto se le echa de menos a Sergio, su presencia siempre pendiente de cada uno de los marchadores, de todas aquellas cuestiones, por pequeñas que fueran, relacionadas con la marcha, ese mimo que mostraba siempre, esa sensibilidad? ¿Cuánto se le echa de menos? Pero bueno, todos lo llevamos en el corazón, todos lo llevamos en la mente, y gracias a él, bueno, pues el Gran Premio Cantones es todo un referente a nivel mundial hoy en día de la marcha. Así que creo que es justo también recordar la figura de gran artífice de esta grandísima prueba que es Cantones, que no es otro que Sergio Vázquez. Así es, tenemos que agradecer, porque esta grandísima prueba, pues vamos, no existiría, ¿no? Sin su figura. Sí, comentábamos antes que detrás de una prueba de estas características hay muchísimo trabajo invisible. Digamos que esta es la parte visible, la parte de competición, la parte en la que está todo el circuito montado, está todo ya organizado, pero detrás de esto hay un trabajo enorme, de meses, de mucho trabajo, de muchas reuniones, de muchos contactos, muchas llamadas telefónicas, muchos emails, y no es nada fácil pues organizar una prueba de estas características, más bien cuando contamos con gente internacional, ¿no? Así que a todos y a cada uno de los que hacen posible esta marcha, desde los más importantes hasta los que con su trabajo pues están repartiendo botellines de agua, a todos, de verdad, muchísimas gracias por hacer posible esta prueba año tras año. Bueno, aquí tenéis muchísima experiencia y cada año lo hacéis fenomenal. Ya sé que es muy estresante organizar una prueba, un evento de estas magnitudes, pero es impecable. Año tras año demostráis que sois impecables. Bueno, todo eso lo hacéis posible vosotros. Está claro que sin vuestras ganas de estar aquí, sin vuestras ganas y decisión de participar, pues esto no sería posible, ¿no?
Así que digamos que es todo una cadena, ¿no? La organización facilita y vosotros los atletas pues hacéis que digamos que sea posible que se celebre esto, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de que estéis cómodos, de que la gente salga aquí con grandes resultados y con ganas de querer seguir viniendo y repitiendo, ¿no? Bueno, pues esto Yuli parece que va poquito a poquito ya perfilándose, ¿no? Sí, aquí ya va muriendo, ¿no? Yang se ha quedado del grupo de las 5, ya solo quedan 4, están doblando justo a Lidia Sánchez Puebla y acaban de doblar a Mar Juárez. Lidia entrenada por Juan del Campo, madrileña, y Mar Juárez catalana entrenada por Jacinto Cardón, entrenador de comparten quedado con María Pérez. Sí. Y Mar también estuvo en Podebrady. Hizo la prueba de 20 kilómetros y bueno, su objetivo, imagino que, bueno, además de hacer marca personal, ¿no?, acercarse también un poco a la mínima del mundial. Ajá. Vemos otra vez que se ha puesto a tirar Kimberly. Ella no se deja tan fácil, ¿no?, la campeona del mundo. Quiere ganar también, acaban de doblar a Eva Rico. Ella es de Huesca, entrena en La Blume, bajo las órdenes de José Antonio Quintana, entrenador de Raquel y Diego García, entre otros. Ella es sub-23, su objetivo era venir aquí a hacer la mínima para el europeo sub-23, que hay este año, que es 1:41. Que esperemos que lo consiga. Vemos también, perdona Yuli, vemos también a la galleta en ese cuadro que está ahí en la pantalla, ocupando la 19ª posición a la gallega Antía Chamosa, atleta internacional, que ha conseguido una medalla en los campeonatos de Europa sub-23, una atleta con una proyección importante y que junto con Carmen Escariz, bueno, pues formaba esa cabeza de lanza de marchadoras gallegas que está hoy aquí. Carmen, bueno, pues ha tenido un pequeño infortunio días antes de la prueba que le ha impedido participar, sin consecuencias obviamente, pero bueno, sí tenía unas ligeras molestias que un poco pues ha hecho que no esté hoy aquí presente, pero en cualquier caso sí contamos con la tía Chamosa como atleta gallega ahora mismo que ocupa esa 19ª posición. Sí, Antía, ex compañera mía, que la quiero mucho, entrenada por Montse Pastor, hizo un magnífico puesto en Podebrady. Sí. Quedó 20 kilómetros. A punto de podium por equipos también. Así es, y bueno, y también aquí el objetivo, a ver las plazas, ¿no?, de conseguir una plaza para el Mundial de Budapest, uh-huh, en los 20 kilómetros, ¿no? Ella hizo, si no me equivoco, 1:31:24. Sí, 1:31:24, sí. Lo sabía bien. En Podebrady también ya hizo una marca parecida en Córdoba, que quedó tercera en el Campeonato de España. Así que está en una muy buena forma, tiene una proyección muy, muy buena. Y como Claudio dijo, quedó bronce en el Europa Sub-23 en Tallin. Uh-huh. O sea, es una atleta muy jovencita, ¿no? Desde el 99. Y bueno, una con récords gallegos, ¿no?, incluidos. Sí, que está consiguiendo. Sí, 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 sí. Que confiamos mucho en ella. Sí, importante, importante sector en el atletismo gallego, al igual que lo es la marcha a nivel, vemos ya Valentín Massana haciendo labores, sí, de entrenador. Exacto, están aquí, vemos el avituallamiento personalizado, sí, ¿no?, donde o se ponen los entrenadores o alguien cercano tuyo para darte tus botellines, uh-huh, de sales, de lo que sea, lo que tú tomes para hidratarte. Y bueno, Kimberly sigue tirando, seguida de Wu, y va ahora tercera a Legna. Quillón se ha quedado. Sí, parece un que poquito, sí. ¿No? Así que ya el podium me parece que se está definiendo un poquito más, ¿no?, entre Kimberly. Sí, se está cerrando un poquito a poco, efectivamente. Que se acaba de tropezar, y Alegna en tercera posición. Pero esto ya le queda poquito. No va a haber, creemos que, cuarto podio para Kenji. Se va a quedar, bueno, pues
aparentemente todavía falta, bueno, 4 kilómetros, ya estamos casi ahí en los últimos kilómetros, pero aparentemente no va a estar en esa zona de podio. Todo puede pasar, por supuesto, vamos a ser cautos. Y es curioso, ¿no?, que justamente la China, ¿no?, un poco más, no mala, ¿no?, pero de las top, la que no es menos de la... No es de la super top, digamos, por decirlo de alguna forma, porque solo tiene una hora 27-24, no tiene ni hora 25 ni hora 24, y bueno, ahí está, ¿no?, que probablemente si sigue así vaya a conseguir un puesto en el podio. Si es marcada la China, es buena, seguro. Buenas son todas. Lo que pasa es que, claro, al lado de auténticos monstruos como Liu o como Kijang, pues claro, pero indudablemente son atletas de un altísimo nivel. Y que, bueno, pues hoy le caiga, pero seguramente en la siguiente prueba será cualquiera de sus compañeras, ¿no? Claro, pero también aquí puede depender, ¿no?, si ella la lleva Mundial de Budapest o no. Entonces, entre ellas también habrá muchísima, claro, competencia, aunque tengan que entrenar juntas, al final quieres ganarla. Claro, lógico. O sea, bueno, yo ya no sabemos, ¿no?, qué tipo de relación tienen entre ellas, pero ganar, todas quieren ganar. Sí. Es que también es difícil vivir del deporte, de vivir de la marcha. Entonces, claro, aquí no se regala nada. Tú te puedes llevar bien con quien sea, pero cuando compites. Amistades, sí. Si puedes, la ganas y punto, ¿no? Luego, pues bueno, te puedes llevar mejor o peor, o luego te puedes ir a cenar con esa persona, pero aquí no se regala nada. Bueno, eso está claro, amistad, por supuesto, tener, o bueno, hay o no hay, pero lo que sí está claro es que siempre es rivalidad, ¿no? Sí. Y además es bueno que la haya, yo creo que eso también facilita un poco la progresión individual de cada uno de los atletas, ¿no? Sobre todo cuando hay grupos cerrados en los que en ese grupo pues estás compitiendo con gente que es mejor que tú. Bueno, yo creo que eso también, entendiéndolo de una manera positiva, te ayuda mucho, ¿no?, a intentar progresar y a intentar mejorar tus prestaciones. Por supuesto, o sea, entrenar en un grupo, ¿no?, encima ellas que en muchas ocasiones tendrán que entrenar juntas, al final hay una rivalidad constante, aunque bueno, tampoco creo que sea necesario cada día, ¿no?, porque al final eso desgasta mucho. Pero sí que te hace estar allí siempre alerta, ¿no? No puedes relajarte nunca. Uh-huh. Y en caso de, bueno, en Rusia era un poco el mismo sistema, ¿no? Pues están en centros de los mejores. En Saransk había un centro muy importante. Ahí se hicieron competiciones varias, ¿no?, en la Copa del Mundo, incluso en 2012. Y bueno, y ellos, pues los mejores tenían que estar allí, ¿no? Ya aparte también hacían otras cosas, ¿no? Como sabemos ahí ahora posteriori. No solo entrenaban, también tenían ayudita extra, pero bueno, están ahí, es como si estuvieras, ¿no?, en una concentración, sí, constante. Y eso hace que no te relajes, ¿no? Allí es que funcionan un poco diferente. Aquí en España es distinto. Tú puedes estar donde tú quieras, ¿no? Hay centros de alto rendimiento, uh-huh, que hay en San Cugat, en Barcelona y en Madrid. Uh-huh. Eso ayuda, ¿no? Yo estuve muchos años en Madrid y la verdad es que ayuda muchísimo tener un grupo, sí, y tener un grupo de calidad, que tú cada día tengas esa ayuda que te hace mejorar. O sea, yo entrenaba con chicos en Madrid, básicamente, me ayudaba muchísimo, ¿no? Porque los ritmos de los cincuenteros ayudaban, entonces, uh-huh, eso ayuda muchísimo. Pero bueno, hay gente para todo, luego entrené sola y tampoco pasa nada, o sea... Mira, disculpa, y vemos a Antía. Sí, claro, Antía. Es la número 12. Antía, y me comentan que va muy, muy bien. Ah, pues ojo que puede estar en peligro el récord gallego. Sí, Antía se encuentra muy bien, y eso que tengo que decir, que después de Podebrady se puso malita, ¿eh? O sea, que sí, aquí malita de catarro. Uh-huh. Así que si aquí le sale bien... Oye, pues mira, mérito doble, mérito o triple. Mérito doble, porque aunque le veis ahí toda flaquita ella, toda frágil, es una luchadora y es muy dura. No se queja nunca, muy raro que se queje. Y aguanta muchísimo. Bueno, pues a ver si tiene también hoy el día y podemos ver, como no, un récord gallego. A
desde luego que la vemos, la vemos marchar muy bien. Sí, la verdad es que está haciendo un carrerón la mujer. Ya queda poquísimo para que acabe. Sí, estamos ya prácticamente a menos de 3 metros. Menos, oh, 3 metros, Jesús, 3 kilómetros quiero decir. Estamos pasada ya al kilómetro 17. Y ahora sí que ya, bueno, pues espadas en todo lo alto. Y ahora, bueno, pues a medir muy mucho esos posibles cambios de ritmo, esas últimas, bueno, pues movimientos estratégicos. Y vamos a ver, porque continúa ahí Kimberly. Kimberly, pero Boo no la deja. Sí, sí, sí. Lo que no sé si está preparando el último ataque, ¿no? De, no es lo mismo tirar tampoco que ir detrás, uh-huh. ¿no? Que te tiren la carrera. Pues muchas veces te puedes aprovechar que te ganan la carrera y luego meterle un cambio al final uh-huh. y hasta luego. Hasta sí, luego, sí. Lucas, te vas y ahí se queda la otra que se chupó toda la carrera tirándote. Kimberly tiró gran parte de la carrera. Sí, vemos mal a la chica muy, bueno, muy reservada en esa segunda posición. Sí, claro. La que se ha quedado un poquito más es Alegna González, la mexicana. Sí, yo creo que al final la lucha va a estar entre Kimberly y entre Boo, sí, efectivamente. Pero Boo va muy a su rebufo. La vemos muy fresca, muy midiendo ritmo a la aleta china. También veo muy bien a Kimberly, claro, desde fuera, indudablemente por dentro sí. Igual la percepción es distinta, ¿no? Pero aparentemente están las dos muy bien. Bueno, pues ¿qué más se puede pedir a esta carrera de los 20 kilómetros, faltando poco menos que 3 kilómetros, con esa lucha encarnizada entre Kimberly y Hu? Sí, ahora pasarán por meta. Y ya 2 kilómetros. Vale, entre Kimberly siempre tirando ahí al frente de dos vueltas y de la prueba. Y preveo muy buena marca. Sí. Lo están bordando, la verdad, y bueno, veremos si Boo intenta meterle un cambio o al revés, ¿no? O Kimberly todavía tiene alguna reserva, tiene a lo mejor todavía la sexta, yo no sé si va con la quinta o la sexta. A lo mejor le queda una marcha más. ¿Qué pasa por la cabeza, Yuli, cuando estás en una competición de estas características y estás en un mano a mano con la atleta jugando las medallas y estás a menos de 2 kilómetros de la meta? ¿Te planteas algún tipo de estrategia? ¿Te planteas algún tipo de jugada? ¿Te muestras conservadora? ¿Qué pasa por la cabeza? Bueno, conviene que tengas alguna estrategia, por supuesto, ¿no? Conoces, entiendo un poco también a las rivales, supongo que también se estudiarán un poco, ¿no? A las rivales, o vas un poco... Yo creo que más bien tienes que estudiarte a ti misma y tener estrategias, ¿no? Porque en estas alturas las dos van mal, de cansancio, ¿no? Uh-huh. Me refiero, ¿no? Las dos van cansadas, entonces ya es como muy psicológico, a veces un pequeño cambio es para hundir a la otra persona. Si tú te... Pero bueno, luego la otra persona te puede sorprender, ¿no? De que aguante y que no se venga abajo, ojo. Eso claro, ya es un arma de doble filo. Exacto, pero bueno. Sí, pero mira, en Doha, en el Mundial de Doha me emocionó. Yo iba entre octava y novena, nos estábamos jugando el puesto finalista, porque no es lo mismo quedar octava que novena. Yo iba muy mal, pero no iba a quedar novena, eso lo tenía clarísimo. Yo no quedo novena ni de coña. Y porque ya me pasó alguna vez y no, es como quedarte de cuarta, ¿no? De cuarta, sí. Horrible, ¿no? El puesto maldito. Y digo, mira, como sea, a falta de... La última vuelta es muy arriesgada, ¿no? A falta de... Vemos que Boo recibe un aviso, sí, así sí, que sí. A lo mejor eso le frena un poquito, ¿no? Que además Kimberly le está sacando un poquito. Total, que bueno, a eso, que tienes que como plantear, ¿no? De en qué momento vas a intentar hacerle un cambio. Y yo decidí hacerlo a falta de 2 vueltas. Y funcionó. Por lo que, bueno, creo que ahora en unos momentos me acercaré al circuito. Sí, no te preocupes, te dejamos libertad. Estamos ya, como decíamos, bueno, pues en los últimos instantes de esta carrera. Un emocionante mano a mano que están manteniendo Kimberly, la atleta peruana, y también la atleta china Hu Qianming. Y entre ellas, pues bueno, como estamos indicando, con toda probabilidad se va a decidir esta prueba. Vemos ahí hace unos instantes ese aviso a la atleta china, pero parece que, bueno,
Aunque bueno, sí, ahora vemos a Kimberly, parece que está sacando unos metros de distancia en relación a la marchadora china. Parece que Kimberly se va. No sabemos si es porque ha cambiado de ritmo o bien porque la atleta china, sabedora de ese aviso, pues bueno, ha decidido quizás levantar un poco el pie del acelerador y bueno, y no arriesgarse a una penalización que pueda bueno, echar al traste ese registro, que va a ser, ya avisamos, un registro bueno. En cualquier caso, va Kimberly hacia esa primera posición. Y no es cualquier marchadora, lembramos, os recordamos que conseguía 2 oros en el pasado Mundial de Eugene. A distancia de los 35 y de los 20, nada menos. También batía el 25 de marzo el récord del mundo de los 35 kilómetros. Bueno, hacíamos en Eugene los 35, rectificamos, los 20 y los 50. Son las medallas que conseguía esta fantástica marchadora. Todo un auténtico personaje deportivo en su país, en Perú. Y que marcha decididamente hacia esa primera posición. Esa primera posición que además va a hacer que si todo sigue igual, pues consiga inscribir su nombre en el palmarés de ganadoras. Ella el año pasado fue segunda. Y lógicamente, pues bueno, va a querer estar aquí este año subiendo un peldaño más ese podio de cantones para alzarse con el triunfo, un triunfo muy codiciado por todos y todas las marchadoras a nivel mundial. Y es que, como todos bien sabéis, después de los Juegos Olímpicos esta es la cita más importante de la marcha. Y ya pues vemos cómo ahora creo que ya sí se puede decir prácticamente que bueno, marcha decididamente hacia esa primera posición. Si no sucede ningún aspecto extraño o anormal, se va a proclamar ganadora de esta edición de cantones. Vemos ya a la china como desiste un poco de seguir el ritmo de la peruana. Así es, ya creo que estoy de acuerdo que Kimberly, me parece que bueno, no cantemos victoria todavía, ¿no? Sí, hasta que no llegue a meta no podemos decir efectivamente nada. Acaban de doblar a una atleta buenísima, Eleonora Giorgi, es italiana, ahí la vemos 61, su dorsal. Ella fue medallista en Doha en 50 kilómetros y también tiene récord de Europa en 50 kilómetros, que fue, ganó también la Copa de Europa el mismo año. Bueno, un pequeño inciso, ¿no? Que también un poco para mencionar. Otras presencias, pero volvamos a Kimberly que la vemos. Va impresionante, sí. La verdad es que yo creo que el objetivo, obviamente, creo que en Budapest es repetir lo que hizo en Eugene, ¿no? Vez María no se lo va a poner fácil. Desde luego que no. Bueno, hoy María, las chinas, ¿no? Sí, va a ser otro ritmo, pero en cualquier caso un importante test y supongo que también una importante inyección de moral, ¿no? Para esa importante cita. Y bueno, ya la tenemos, Julie. Toda tuya. Sí, sí, aquí viene Kimberly, que ya le queda nada. Va a inscribir además su nombre en el palmarés, en esa primera posición de cantones. Recordamos que el año pasado conseguía la segunda posición y este año pues va a estar en lo más alto. Así es, y bueno, segunda posición Alegna, que ya, y María Pérez se ha recuperado muy muy bien, ¿no? de ese pequeño problema que ha tenido, y sigue en esta quinta posición. Genial, María. Genial, además la hemos visto pasar por meta antes, que otra vez iba marchando muy muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Incluso quizás más rápida, ¿no? Que la primera, pero bueno, ya con ese problema que se tuvo que parar, ya no le da tiempo a alcanzar a las primeras, por desgracia, pero tiene una capacidad de recuperación bastante importante. Sí,
Y Kimberly ya está llegando, bueno, pues a meta, ¿no? Ha dado el último giro. Efectivamente, ya es la última recta que separa, digamos, ese giro de la zona de meta. Y ahora encara pues casi en los últimos 200, menos de 200 metros ya para que entre en meta. Ahora dobla hacia ese pasillo en el que se desvía a las aletas para el arco de meta. Y aquí vamos a recibir ya pues a Kimberly, a la aleta peruana. Veremos ahora. Kimberly va hacia León. 1:27. Sí. Está llegando. O sea, ahí está. Kimberly es un pedazo hacia León. De marca. Sí, por supuesto. Y aquí la tenemos cruzando. Ahí está. Fantástica. Nuevamente la actuación de esta marchadora peruana. Aquí los agudos, sí. También impresionante. También. Ella sí que ha hecho marca personal. Sí, además se la ve. Sí, sí, está también. Muy contenta, ¿no? Sí, sí, sí. Las chinas son muy expresivas y aquí Alaina, que también ha hecho muy buena marca. ¿Cuánto nos gusta ver esas caras de felicidad? La verdad es que las rusas no eran nada expresivas. Alaina González Muñoz, ahí está la mexicana. Alaina también ha hecho marca personal. Y ahí viene María, y qué fantástico. María, un marcón, a pesar de... Pues mira, detrás de Xi Jinping. No, pero aún así ha hecho... Sí, sí, 17 por allí. Mira, ahí tenemos el crono, una, de 1:27:22. Y a Antía le queda una vuelta. Sí. Bueno, ni un pelo despinado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Está, qué está maravilla. Ella. Sí, 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 sí. Siguen entrando más marchadoras en ese pasillo de meta. Y obviamente todas buscando buenos registros, en algunos casos marcas personales. Este escenario tan propicio, bueno, pues para conseguir, ¿no?, esos objetivos personales que pasan por, bueno, esas mejoras. Sí, al final pintaba más calor hoy, ¿no? Pero en cuanto empezó la carrera, la verdad es que empezó a ser se nubló un poco este cielo que ya desde primeras horas de la mañana pues amenazaba con bochorno. Afortunadamente pues bueno, luego bajaron las temperaturas, se encapotó todo, paró incluso la brisa, esa ligera brisa que en algunos casos pues bueno representa o ocasiona algunas molestias. Bueno, vemos ahí esos gestos de alegría, en este caso de Erika Sena, también de satisfacción. Sí. ¿Cortamos o...? Vale, bien, sí, perfecto. Bueno, me comenta Raúl Chapado, nuestro presidente, que María ha hecho los últimos 3 kilómetros 2 segundos más rápido que Kimberly. O sea, se recuperó muy bien. Bueno, se recuperó bien, ya lo creo que sí. Me está echando la bronca que no me chive. Pero ha sido él, es que no, las matemáticas se nos dan mal, nos lo tuvo que contar él. Pero bueno, gracias por la información, Raúl, tienes toda la razón. Así que bueno, solo para remarcar, ¿no?, que bueno, a pesar de María, no se rinde tan fácil y siguen llegando atletas. Si te parece, Yuli, vamos a cortar durante unos instantes. Lo bueno, vemos, perdona, ¿eh? Sí, está llegando, sí, sí. Raquel. Sí, ahí está, bueno, también, efectivamente. Va a hacer 1:30 poquito. Bueno, el objetivo, la mínima que os comenté para el Mundial es 1:29:20. Así que bueno, veremos si... Bueno, es la mínima de la World Athletics. Uh-huh. Entonces veremos si qué pasará, ¿no? Para la prueba 20 ya está en manos de la federación, ¿no?, de los criterios técnicos de selección. Pero bueno, por lo pronto en el 35 ya sí que sí. Y vemos a Cristina Montesinos, que está haciendo un marcón, marca personal, 1:30:40. Ha rebajado más o menos un minuto de su marca personal. Veo aquí la cara de su entrenador, Valentín Massano, está muy, muy contento. Sí, ahí aquí está mirando. Tiene una cara de felicidad. Yo creo que sufren más por momentos los entrenadores que los propios atletas.
Exacto. Bueno, pues tenemos que cortar en estos instantes, durante unos momentos, y nada, continuamos dentro de unos minutos, en el momento en que comiencen los 20 kilómetros hombres, pues aquí estaremos nuevamente, Juli y un servidor, pues intentando mostraros todo lo que se cuece aquí en este circuito de Cantones, que no es poco precisamente. Pues nos despedimos hasta dentro de unos instantes, volvemos en los 20 masculinos.
Bueno, pues continuamos, seguimos con este Gran Premio Internacional de Marcha Cantones de A Coruña. Veíamos hace unos instantes ese triunfo de la marchadora de Kimberly, que inscribía por vez primera su nombre en este palmarés de cantones. Recordamos que el año pasado ella era segunda y que este año por fin consigue, pues bueno, añadir a su palmarés este importante triunfo, si puedes, triunfo para Kimberly García León de Perú. Y por delante va a comenzar otra no menos apasionante prueba, que es la de los 20 kilómetros masculinos. Yuli, ¿cómo se presenta esta prueba? Se presenta, creo que igual de emocionante que la prueba femenina. Incluso tenemos a 116 participantes. Una salvajada, la verdad es que sí. Bastante más que en mujeres. Bueno, eso tampoco quiere decir que bueno, por desgracia no acaban siempre todos, uh-huh. Pero muchísima participación este año. Y bueno, aquí en pantalla vemos a los más destacados de estos 116 hombres. Con dorsal número uno, nuestro Álvaro Martín. Ahí está. Viene de Podebrady con su medalla de oro en 35 kilómetros. Ganador el año Miguel pasado. Miguel Ángel López. Ahí está. Otro medalla de bronce de Podebrady hace dos semanas, en 35 también. Diego García también ya experimentó ganar aquí, si no me equivoco. Sí. Tenemos el de los participantes chinos, al más destacado, que tiene 1:17:38. Bon Fim, el brasileño, cuarto olímpico en Río 2016. Otro de los que siempre está presente en cantones. Exacto, tenemos a Brian Pintado de Colombia. Ecuador, Brian Pintado. ¿Puede ser? Sí, Ecuador. Y el 7, Yuta Koga de Japón. El marchador japonés. Ecuador, perdón, sí. Y Linke, que también viene con su medalla de Podebrady. Sí, otro también de los asientos a cantones, las últimas ediciones. João Vieira, de uno de los míticos. Sí. Portugués. Vemos David Alexander Hurtado de Ecuador. Hablábamos antes de la importancia que está teniendo la marcha en los últimos años hispanoamericana. Y aquí está esa representación de marchadores en donde vimos, pues, en la categoría femenina precisamente a Kimberly García de Perú logrando esa primera posición en esta edición. Bueno, ya se van colocando el resto de los participantes y ahora se dará la salida. Tienen 20 vueltas por delante, 20 kilómetros. Ya tenemos una temperatura más baja, más sí. Fresquito, aunque sí que hay que contar que hay mucha humedad, por eso uh-huh. Es un factor que es un poco perjudicial, ¿no? A nivel de lo que habíamos comentado antes, para la digestión influye muchísimo, ¿no? Cuanta más humedad, más problemas pueden claro. Tener, así que hay que tener cuidado porque más de una ha devuelto ya, incluso al llegar a meta. Y bueno, también es verdad que los chicos, como salen más tarde, no son las 7 de la tarde, el tema de la comida han tenido más margen. Uh-huh. Y bueno, pueden tener esto más controlado. Pero bueno, temperatura buenísima a pesar de la humedad, que no sé, hay un 85%. Nada de aire. Sí, eso es un factor importante. Bueno, pues ahí está ese pistoletazo de salida que pone a estos marchadores, lleva la redundancia en marcha, y 20 vueltas, o lo que es lo mismo, 20 kilómetros por delante. Y vemos a Caio Bonfim, marchador brasileiro, pues ahí ya ocupando esa primera posición. Que conseguía precisamente la medalla, la tercera posición en la edición del 2022, del año pasado. Qué rápido pasó este año, parece que fue ayer cuando estaban marchando. Y un año después los tenemos nuevamente aquí. Bueno, veremos si se van formando grupos. Al principio, ¿no? Todos van un poco más juntitos para ver un poco los ritmos. Seguramente se vayan formando grupos, los más valientes para que quieran tirar. Y bueno, un poco la selección natural, ¿no? Son 115. Al parecer, ahora mismo el más valiente es Bonfim. Sí. El brasileño, seguido de Hurtado y de Álvaro. Uh-huh.
pero bueno. Bueno, son 115, supongo que es normal que ya se empiecen a formar pues esos grupos donde, bueno, lógicamente el nivel de los marchadores pues se traduzca un poco en esas posiciones, ¿no? Sí, pero bueno, imagino que cogerán un ritmo alto, ¿no? Igual que en mujeres, uh-huh. que se ha hecho una muy buena marca. Sí. Sí que es preveo, ¿no? A más o menos ese nivel, si no mejor. Y veremos, ¿no? Quién quiere tirar, quién no. De momento, pues está ya como un... Bueno, los primeros cortes no importa, exacto, ¿no? Hasta los compases. No puedo decir que esto vaya a ser así, ¿no? Yo creo que va a ser ya más decisivo en el kilómetro 7, 8, ¿no? Ya se van a ver un poco más definidos los posibles grupos según los ritmos que vayan cogiendo. Bueno, lo que sí está claro es que parece que el encargado de imprimir ritmo a la prueba en estos primeros compases pues es el brasileiro Caio Bonfim. Sí, Bonfim tiene, bueno, viene de ser séptimo en 2022 en el Gin, en el 35, y tiene su marca personal aquí, justamente lo hizo en La Coruña en el 2019, tiene 1:18:17. Exacto, bronce mundial en Londres 17. Y cuarto fue en Río, como había comentado, que la verdad que fue, yo estuve allí, lo vi, y fue un poco, ¿no?, decepción, entre comillas, porque en su país, ¿no? Sí, es doblemente no ganar duro. Esa medalla, sí. Lástima, pues duele más con toda tu gente, pero bueno, es un cuarto puesto que, igual que, bueno, un cuarto puesto nunca gusta. Sí. Álvaro fue cuarto en Sapporo, María también fue cuarto en Sapporo, y bueno... Sí, a ver, supongo que son esos puestos, esas posiciones que valoras, pero con el paso del tiempo, ¿no? Cuando haces un repaso hacia atrás de lo que has conseguido, valoras esos cuartos puestos que indudablemente están ahí a un paso del podio. No es podio, pero caray, es un cuarto puesto en una competición importante que no es un resultado menor, ni muchísimo menos. Por supuesto, pero del cuarto al tercero hay un mundo, ¿no? Sí. De una medalla y una no medalla es... todo, sí, no, en este mundo, ¿no? Porque toda la repercusión que tendrías no teniendo esa medalla, los patrocinios, nivel económico también, sí, ¿no? Sí, claro. Y a nivel de mérito, porque al final de los cuartos, por desgracia, la gente se olvida. De becas, claro. De becas, me imagino que sí, también... de becas, pero bueno, también a nivel, ¿no?, de mediático, sí. Pues no, un cuarto, pues nada, sí... Sí, es algo injusto porque... Solo hay tres medallas al final, sí, ¿no? Sí, hay que si hubiera cuatro medallas, pues el lastimado sería el quinto. Así que así es la vida. Si hay tres medallas y ya está. Si eres cuarto, eres cuarto. Pero bueno, como las cosas se miden un poco por medallas en este mundo, pues ese es el hándicap, ¿no?, que tiene, que has estado allí a punto de... Pero no. Pero no. Un quiero pero no puedo. Y la verdad es que sí, es frustrante. Luego obviamente a nivel personal claro que lo valoras, hombre, es que te has separado esto un mínimo, ¿no?, de que casi lastima más, porque si es una diferencia importante pues bueno, lo asumes, pero cuando has estado ahí a las puertas por escasos segundos y no has podido ser capaz en tu propia casa, delante de tu propio público, pues bueno, es me imagino que sí, que duele doblemente. Sí, pero bueno, hay que estar. Y si a lo mejor, si no, si lo persigues, algún día puede caer, ¿no? Yo creo que sí, o sea, Álvaro no va a desistir. A París seguramente irá con hambre de esa medalla. María Pérez igual. Y sí, bueno, y todos los cuartos del mundo mundial, que les mandamos un beso desde aquí. Que os acordamos mucho de vosotros. Que ahí sigan, y porque puede llegar... Bueno, sí, es una... Pues como antes te dije, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Porque ser finalista no es como una medalla. Pero también está el corte, ¿no? De octavo a noveno. Uh-huh. También hay un mundo. Puesto de finalista, estar ahí, sí, en ese grupo selecto, ¿no? Que ser finalista en un mundial, en unos, sí, juegos, también, ojo. Sí. Pero casi que es mejor. Te da menos rabia quedar quinto, sexto que cuarto. También te digo. Sí. Porque no has estado ahí a punto de... Bueno, yo sigo insistiendo que son puestos que valoras con el paso de los tiempos, ¿no?
y cuando echas un vistazo hacia atrás, hacia todo aquello que has conseguido, pues hombre, valoras más, ¿no?, estos puestos, que igual en el momento pues no le das esa importancia que sí se la acabas dando pasado pues eso, unos años, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, normalmente estamos en una sociedad que solo valora, por suerte o por desgracia, no lo sé, las medallas, los primeros puestos, los ojos mediáticos se ponen siempre sobre esos puestos de podium y es verdad que hay cierta invisibilidad sobre todos aquellos resultados que no son relevantes, ¿no?, que no son fotos de podios, que no son fotos de portadas de periódicos, de revistas, de titulares, de informativos, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues es encomiable el esfuerzo, el trabajo, el tesón, las horas de entrenamiento que todos y cada uno de estos atletas tienen para llegar precisamente ahí, esos segundos, esos instantes de gloria, ¿no?, que les permita estar ahí, capturando esa instantánea, ese podio, ese resultado, y todos tienen, desde luego, un mérito enorme, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir yo? Lo que te voy a decir es que ya vemos un primer grupillo. Pues sí. Esto seguramente no quedará así, pero de momento tenemos a Álvaro Martín, que ya hemos hablado de él, de Bonfim también. Tenemos el número 7, el japonés Yuta Koga, uh-huh, que tiene una hora 28.42. Y tenemos a Brian Daniel Pintado, Ecuador, aunque, perdón por mi equivocación de antes, atleta ecuatoriano, tiene un cuarto puesto del Mundial de Eugene y bueno, y una hora 19.04, o sea, buenísimo. Y el chino Yun Zhang, que tiene una hora 17.38, fue finalista en Sapporo. Y a David Hurtado, muy jovencito, es del 99, ecuatoriano. Y tiene una hora 18.45 también de este año, como marca personal, también olímpico en Sapporo, a pesar de su corta edad. Así que bueno, aquí tenemos estos seis hombres. Sí, además el chino, como bien apuntaba, es líder mundial con esos 1.17.38 conseguido en Tiacán. Sí, es que es marcón y el circuito de Taikán, sí, te sí. digo yo, que es rapidísimo. Y allí, bueno... hicieron dos veces Copa del Mundo allí, en el 2014 y en el 2018. En 2014 recuerdo que se hicieron unos marcones impresionantes. Yo con hora de 30 quedé como la porrísima. También tenía mal, o sea que fatal. O sea, yo hora de 30 no es que sea mal, bueno, no es que sea, es una marca normal, ¿no? Pero como para quedar, no sé ni cómo quedé. O sea, y se anda muy, muy rápido allí. Y en 2018 también. Ahí hice el 50, pero bueno, en el 20, vamos, que es un circuito muy rápido, el asfalto y todo está muy, muy bien. Pero bueno, los chinos vayan donde vayan, también es que marchan muy rápido. Sí, además el circuito, apuntabas tú, el de Tiacán, forma parte de ese World Race Walking. Y está, bueno, recordamos que en esa máxima categoría de oro, categoría, pues eso, oro GL, está este Gran Premio Internacional de Marcha. Luego el siguiente grupo... En cuanto a calidad, pues por decirlo de alguna manera, sería la categoría Oro A y figura precisamente el circuito que tú apuntas, Juli, de Tiacán junto con el de Udinfe. Son esos, es. También está el de Varsovia, Madrid, Río Mayor y Podebradi. Sí. Pero bueno, La Coruña, es mucha La Coruña. Y mira, pues aquí tenemos al líder mundial y a estos seis hombres de momento. De momento, efectivamente. Cabeza, pero vamos, llevamos muy poco de la carrera, pero bueno, sí que es verdad que son los atletas más destacados, uh-huh, los que tenemos aquí. Álvaro, igual que María, quiere seguir demostrando su estado de forma. No le importa haber hecho récord de España en el 35 de Podebrady hace dos semanas. Quiere seguir en cabeza, en vaya donde vaya. Tiene hambre de marcha, ¿qué decimos? Sí, pero bueno, Álvaro lleva, bueno, desde pequeño ha sido con una calidad, pues un tío con una calidad increíble. Vino a Madrid a entrenar con 16 años, si no me equivoco, 16, 17, él es de Llerena, de Extremadura. Uh-huh. Dejó su pueblo querido por el CAR de Madrid, se vino a entrenar allí, éramos compañeros de entrenamiento muchos años,
y bueno, ya con fue olímpico. Él es tres veces olímpico, y al menos del 94. Ya estuvo en Londres, también al año siguiente estuvo en el Mundial de Moscú, que todavía era junior. O sea, también te digo, bueno, junior, que ahora es sub-20. En esa época lo llamaban junior. Y luego también fue olímpico en Río, por supuesto, y en Sapporo. Sapporo, pues ya logró el cuarto puesto. En Londres no acabó, normal. Era muy joven, se le hizo muy larga la temporada. Es que, claro, a esa edad, una preparación así, pues hay que aguantarlo, ¿no? Aguantar una temporada entera no es fácil. Hay que estar acostumbrado. Y bueno, ya, pero a partir de entonces no estuvo en todos los campeonatos importantes. Y en 2016, el año de Río, fue bronce en la Copa del Mundo en Roma, que la verdad es que no lo valoramos, pero para los marchadores es un campeonato importante. O sea, es como un mundial, ¿no? Pero solo de marcha. Y bueno, ¿qué más te digo de Álvaro? Te apunto yo dos datos importantes, y es que fue o es uno de los atletas que vimos crecer en Cantones. Llevamos presenciando su participación a lo largo de muchos años, y bueno, tal es así que conseguía además dos triunfos, en concreto la edición del año 2017, establecía un crono de 1:19:57, y el año pasado que hizo 1:19:58, marcas muy similares. Vamos a ver de lo que es capaz hoy Álvaro de ofrecernos aquí. Pero que bueno, insisto en ese apunte en el que, bueno, uno ya cuando lleva muchísimos años aquí puede presumir de ver evolucionar, de ver año tras año a los marchadores, de seguirlo, por supuesto, no solo en cuanto a los resultados que consigue aquí, sino en cuanto a resultados internacionales. Y claro, nos llena de orgullo el presenciar cómo, bueno, pues en cierto modo Cantones contribuye al crecimiento, ¿no?, de estos atletas que, bueno, pues que como bien observamos, bien vemos, pues están ahora mismo ocupando sus puestos importantes a nivel mundial. Claro, es que, bueno, Álvaro es doble campeón de Europa también. Sí. Es que ya se me olvidan tantas cosas que ha ganado. Es que si nos ponemos a hacer un repaso del currículum de cada uno de los marchadores, estamos aquí, igual hasta el año que viene, apuntando, ¿no? Sí, así es su entrenador. Un beso para José Antonio Carrillo. Y su compañero de entrenamiento es, bueno, uno de ellos es Miguel Ángel López, otro hombre que está en el grupo de atrás, ¿no? Otro hombre que es campeón del mundo, campeón de Europa, le falta para el triple corona, le falta el ser campeón olímpico, pero Miguel Ángel es otro de los grandes que tenemos. Plata, ¿no? Segunda posición en Cantones 2012 y en el 2016. También otro de los marchadores que hemos visto crecer aquí en Cantones. Sí, bueno, y Miguel Ángel, bueno, más experimentado, ¿no? Es mayor que Álvaro, es del 88, pero bueno, desde categorías inferiores ya había sido... Sí. Mira, perdona, fíjate qué aspecto más espectacular tenía esa toma con esa cantidad de público aporrada ahí en esa valla, apoyando, animando, aplaudiendo a los marchadores. Qué importante es, ¿verdad, Yuli? Ese aliento del público. Ya no quizás en estos primeros compases, pero sí llegado ya a un punto en el que ya las fuerzas empiezan a flaquear, el sentir ahí ese apoyo del público, jaleando de un hombre, apoyándote, supongo que es un plus, ¿no?, que se agradece mucho. Sí, la verdad que sí, que haya público ayuda muchísimo, ¿no? No es lo mismo ver esta calle vacía, que haya tanta gente, la música, que te griten, ¿no? Porque estamos acostumbrados que estén con mucho tus padres y tu pareja y ya está, ¿no? Familia y poco más. Pero aquí, no sé, se para, no sé, antes estaba hablando con Diego García Carrera, que va allí en segundo grupo, otro de medallista europeo, y entre otras cosas, él es el culpable de organizar ya segundo año consecutivo la prueba de Madrid, Madrid Marcha, en la Gran Vía de Madrid, que son también 10 kilómetros. Una prueba también de mucho nivel. Es de mucho nivel y también está en categoría World. Sí. Y bueno, él es el padre de esa prueba, si se puede llamar así. Y bueno, y es lo que comentamos antes, que al ser un sitio como la Gran Vía de Madrid, muchísima gente se para a mirar, que claro, incluso que no habían visto marcha en su vida,
y se paran y lo ven y les gusta, ¿no? Y bueno, a veces pues eso, pues a veces hace falta quizás esto, que lo pongan sí. un poco más, una hora más, que haya más gente, no un domingo a las 8 de la mañana que la gente está en su casa durmiendo. Sí. Entonces, así como atrae a más personas. Aquí la gente, además en La Coruña, ya cada año... Bueno, no es que estén acostumbrados, ¿no? Porque no digo que vengan los mismos siempre, ¿no? Pero aquí se celebra cada año. En Madrid espero que esté ya, vaya a ser una costumbre, ¿no? Uh-huh. Se consolide y bueno, y allí sí que hay más, más gente, más flujo de gente diferente, pero se paran. Yo el año pasado estuve y la verdad es que fue muy, muy emocionante, muy como que la gente pregunte, oye, ¿esto qué es? No, aparte bueno, digo una cosa, es muy importante también a nivel de promoción sacar el atletismo de las pistas y llevarlo pues a los escenarios habituales por donde, bueno, pasea la gente, por donde hace vida normal, como es el caso de este circuito de cantones, insisto, arteria principal de aquí de la ciudad de A Coruña, y en donde vemos pues bueno, paseando a la gente y conviviendo con estos auténticos monstruos del atletismo y bueno, y parándose, viendo, aprendiendo un poco y también bueno, pues adquiriendo sensibilidad, ¿no? hacia este deporte y hacia esta modalidad en concreto. Claro, y por qué no niños puedan ver esto, exacto, ¿no? Y les apetezca, exacto, aunque sea, ¿no?, una cosa rara, pero al verlos, ¿no?, mucha gente me pregunta, ¿no?, pero eso es andar rápido, ¿no? Sí, andar rápido, pero muy rápido. O sea, yo creo que no corres esos mismos que van, porque a lo mejor puede parecer por la pantalla que no van tan rápido, ¿no? Pero luego si lo ves en directo, caray. Sí. Puedes incluso probar, ¿no? Sí, correr al lado y ver que no, que corre 100 metros y dices, venga, hasta luego, no aguanto esos ritmos. Esta gente va a menos de 4 minutos el kilómetro, o sea, los hombres. Sí, y en sí, caso sí, de sí, mujeres, sí, a menos de 4, entre 4.20, ¿no?, que han hecho hoy, 4.20 y poco, es la media del kilómetro que hacen en 20 kilómetros. Eso no lo hace cualquiera, sí, ni siquiera corriendo. Ni corriendo, efectivamente. Yo ahora mismo no lo hago corriendo, ya te lo digo. que estoy muy desagradecido, bueno, que hay que entrenarlo. Que me han dicho un pajarito que ha salido hoy a trotar por la mañana. No sé si es cierto o no, pero veo que todavía sigues ahí conservando los hábitos saludables, ¿no? Bueno, intento, pero marchar la tengo que reconocer que llevo un año que nada, o sea, cero. Bueno, yo sabía que nunca más iba a marchar. Correr, me gusta correr. Bueno, y mantenerme, obviamente, ha sido mi vida esto y no, también el cuerpo te lo pide. Pero esto es otra cosa, ¿no? Esto es alto nivel. Sí, y ya no solo entrenamiento. A nivel mental, me imagino que también el planteamiento del día, bueno, a día, de, ya no digo, no, planificar vacaciones, planificar todo, alguna, ¿no?, actividad cotidiana, pues claro, el está deporte siempre... es un estilo de vida, no es un trabajo, es un 24/7. O sea, me escapo un momento, sí, del circuito. No te preocupes, estamos simultaneando y aquí. No te preocupes, Juli. Estamos un poco simultaneando aquí diversas tareas, estamos comentando pues lo que sucede a pie de circuito con lo que estamos intentando acercaros a todos los que nos estáis siguiendo a través de esta retransmisión en streaming, pues de lo que está aconteciendo en este Gran Premio Internacional de Marcha Cantones de A Coruña, que continúa con esta prueba de los 20 kilómetros, donde vemos ya a los atletas llegando prácticamente a los 20 minutos de competición y donde vemos ya pues ese grupo formado por 6 atletas en la que continúa Cayo Bonfín, del bronce mundial de Londres 2017, pues encabezando este grupo. Ahí tenemos ya 5 vueltas, 5 kilómetros, un cuarto de la carrera ya pues consumida. Apuntamos el dato de que efectivamente ahora la temperatura es un poco más fresca, lo cual, sin lugar a dudas, bueno, pues creo que va a favorecer a estos marchadores. Tenemos excelentes registros en la categoría femenina por parte de las marchadoras. Veamos ahí esos gestos y cuánto nos gusta verlos, de satisfacción al cruzar esa línea de meta, esos gestos de alegría, esas sonrisas, esos saltos incluso, ¿no? Y sobre todo esa parte en la que al acabar las pruebas, pues entre todas ellas y abandonando ya esa rivalidad que se vive en la pista, pues
pues se felicitan, se abrazan y bueno, pues digamos que esta es la parte que más nos gusta, si cabe, de una competición, ¿no? La parte, bueno, pues de compañerismo, de rivalidad, siempre tiene que haber rivalidad, por supuesto, pero una vez que acaba la prueba, pues queda ese compañerismo que bueno, que forma parte de, ¿no?, de toda este ritual, ¿no?, de competición que también se da en la alta competición. Bueno, parece que ahora hay un pequeño relevo. Es Daniel Pintado, el atleta ecuatoriano, quien acaba de dar el relevo a Cayo Bonfín, que sigue marchando en esa segunda posición. Queda reducido esto a un grupo de 6 marchadores por el momento. Falta todavía muchísima prueba, falta muchísima carrera. Vemos ahí el público cómo se agolpa en este tramo, apoyando, animando, aplaudiendo a los marchadores. Una edición que, como decíamos antes, bueno, pues ha visto el triunfo en la categoría femenina de Kimberly García León. Y vamos a ver en esta categoría masculina quién es el atleta que consigue inscribir su nombre en este palmarés. Os recuerdo que el año pasado fue Álvaro Martín, con 1:19:58, quien conseguía, ese hombre a quien vemos con el dorsal número 1, marchando en esa tercera posición. Cuando vemos ya cómo comienzan también a producirse esos primeros doblamientos de la prueba. Bueno, la situación me parece que de momento sigue igual. Bonfín tiene ganas de tirar, eso, bueno, le puede perjudicar a él o no, pero como habíamos comentado antes en el circuito, se ha definido bastante rápido, ¿no? Los grupos el año pasado iban más juntos más tiempo y ahora pues está el primer grupo está muy muy destacado del segundo. Sí. Y bueno, ¿por qué? Porque hoy hace un día muy bueno, el año pasado hizo muchísimo más calor, como comentábamos con las chicas, aunque ya a estas horas no tanto como a las 5 de la tarde, pero fue un día más caluroso y hoy ya hace más fresquito, aunque a pesar de la humedad, pero es un día muy bueno y en marcha no hay muchas oportunidades de ni de competir ni de hacerlo bien, ¿no? Hay en los campeonatos importantes, a pesar de que haya mundial y es el objetivo, pero quedan meses todavía. Tienen todavía la preparación más importante, ¿no?, para de cara al mundial. Entonces hay que aprovechar cada momento, ¿no? De un día sí hay que aprovecharlo. Entonces hay que tirar y hay que intentar hacer buena marca. Ya no te digo marca personal porque eso está complicado. Con hora 17, 18 que tiene aquí la gente y estaban yendo un ritmo de 3:57 más o menos, o sea que tampoco todavía no es su máximo ni mucho menos. Pero bueno, hay que aprovechar el día e intentar hacer muy buena marca porque bueno, también cada país, cada federación pone sus criterios. Ahí puede ser que la federación de no sé qué país pongan, pues mira, si bajas de marca tal, te supone tanta beca. Eso no lo desconozco, ¿no? Uh-huh. Pero puede pasar, entonces hay que aprovechar o incluso bueno, su país le pide tanto para que le lleven al mundial. O ya estas marcas, como queda un año para los Juegos Olímpicos, suelen servir, ¿no? De cara al año que viene también es importante ya tener estos registros y estamos hablando que el año que viene hay unos Juegos Olímpicos. Así que es importante que no hay tantas oportunidades. Luego en Budapest puede salir un día caluroso y lo que te importa es el puesto y te da igual la marca, ¿no? Básicamente. Y probablemente no sea un día como aquí hoy. Además, bueno, en las alturas, ¿no? El 20 masculino en Budapest es el 19 de agosto, creo, y los hombres compiten como a las 8:50 allí. Y si puede salir un día caluroso o no, no sabemos. Pero las mujeres compiten al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces ellas lo tienen un poco mejor por si acaso hace calor, ¿no? Entonces, bueno, total, conclusión que bueno, que tienen que aprovechar el día y por eso quizás se ha definido tan rápido, ¿no? De sí, estos cortes además, entre los grupos. Además ellos son sabedores de que hoy las condiciones climatológicas son muy buenas y yo creo que son conscientes, como tú muy bien apuntas, de que es una buena oportunidad, bueno, pues para
para adquirir sensaciones, para, bueno, pues para hacer un buen registro, una buena marca. Y yo creo que están en ello. Vimos a las chicas también con muchas ganas, y no menos ganas vemos a los chicos, así que vamos a estar muy pendientes de ese reloj, vamos a estar muy pendientes de cómo progresan a lo largo de los kilómetros. Hemos pasado ya los 25 minutos, estamos 26 casi 30, y bueno, está avanzando la prueba, la verdad es que muy bien. Lleva un poquito, parece que Koga tiene dificultades para seguir ese ritmo, sí. Se está quedando el grupo, quedando, sí. Probablemente el segundo grupo le vaya a pillar, ¿no? Y aún veremos que muchos del segundo grupo se van a acercar a los primeros, ¿no? Y Bonfim sigue decidido, sí. Su marcha, Álvaro le... No le perde la vista. No, está muy entero, por supuesto, llevamos poquito, pero bueno... Pero le sigue pintado y también, también Zhang. O sea, ahora siguen ellos. Y aquí vemos al segundo grupo con Diego, con Linke, con Miguel Ángel cerrando el grupo. Sí, también está ahí. Tenemos el otro japonés. Christopher Linke, alemán, hizo su marca personal aquí en 2019. Tiene 1:18. En 2017 Podebra en la Copa de Europa ganó y este año, hace dos semanas, quedó segundo en el 35 detrás de Álvaro. Y en Río 2016 fue quinto olímpico, o sea que también tiene un currículum bastante interesante. Vemos también a Noel Ali en ese segundo grupo, Noel Ali Chama, atleta mexicano, otro de los de la numerosa expedición mexicana. Sí, este año tenemos muchos mexicanos, colombianos, de Ecuador. 18 mexicanos, en mis cuentas no me fallan, que representa, como comentábamos al principio, representa la expedición más numerosa después, lógicamente, de los marchadores españoles. Bueno, y volviendo al tema de antes, que perdón, que me tuve que escapar un poquito. Sí. Hablando del atletismo, ¿no? Como que no es un trabajo, es una forma de vida. Pues es complicado en el síntoma. A ver, es una vida guay, como quien se dice. Tampoco voy a decir que va súper sacrificada. Sí que es sacrificada, claro. Pero lo haces porque te compensa, ¿no? Pero está bien, ¿no? Es muy diferente y la vida son etapas, hay que vivirla. Y por desgracia el deporte caduca, o sea, tiene fecha de caducidad, así que tampoco lo puedes hacer para siempre, ¿no? Sí. Entonces tienes que aprovechar esos años, pero sí, claro que tiene sus sacrificios, o sea, no es un trabajo que, venga, estás en la oficina 8 horas y coges y te vas a tu casa, haces lo que te... o sales o haces lo que quieres, no. Esto es dedicación 24/7, o sea, no es solo entrenamiento. Casi que es más importante y más a cierta edad ya. El entrenamiento invisible, ¿qué? Que es el descanso, la alimentación y todo lo que no es el entrenamiento en sí. Entonces, un atleta se tiene que cuidar en todo momento. O sea, tú, todo momento que hasta te vuelves un poco maniático, que si hay corriente, que si me voy a poner, que si el aire acondicionado, que si me voy a poner malo, que si tal. Que es verdad, ¿eh? Porque cuando entrenas tanto, las defensas baja mucho y en cualquier momento puedes pillar cualquier cosa, ¿no? Que si no entrenas tanto, pues no, estás tan normal. Pero en esos estados, ¿no? Y recién sudado, no sé, tienes que tener mucho cuidado para cambiarte, ¿no? Para no resfriarte, pues esas cosas que lo tienes metido y lo haces sin pensarlo, pero bueno, pero porque lo aprendes. Y luego, pues la alimentación, luego el sueño. ¿No? Todos esos temas que hay gente que incluso tiene, ¿no? Nutricionistas y bueno, y luego fisios, también es importante, ¿no? La recuperación, cuando has hecho un entrenamiento muy intenso, muy largo, el tema de la recuperación con ya hay ayudas, que si la COMPES, que si la presoterapia, que si tal, ¿no? Que si contrastes, que si etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final es dedicación plena a lo que tal, pero tampoco te voy a decir que es horrible, no es horrible. O sea, está guay, viajas un montón, bueno, viajas mucho, puedes ver sitios que de normal no irías a esos sitios. Entonces, luego de esos viajes te acuerdas, ¿no? Cuando ya tienes una vida normal, entre comillas, como la gente normal,
valoras más esas cosas, ¿no? Y se echa de menos, yo lo echo de menos. Esos viajes han sido, pues, sí, bueno, cuando vas a competir, obviamente, pues no te vas de turismo. Pero hay otros momentos, ¿no? Que te puedes ir de concentración, otros sitios. Pues ves muchas cosas que otra gente que no tiene la oportunidad de ver. Y eso se agradece muchísimo. Y es, encima estás con gente de ese mundo, al final se convierte en tu mundo, ¿no? Yo lo que más agradezco, le agradezco al deporte también, es la gente que he conocido. Y sigo conservando gracias al deporte. Y que bueno, ya los quiero como por lo que son. Pues sí, todo eso. Es otro nivel, indudablemente, el deporte de competición. Exacto. Exige unos niveles de 24 horas, ¿no? De cuidado. No solo es el trabajo que desarrollas en la pista con tus entrenamientos, sino también ese trabajo que, como tú muy bien apuntas, forma parte de esa... ese trabajo no invisible, ¿no? El cuidado, la alimentación, el sueño, la ayuda de profesionales, pues no sé, psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, que forman parte de ese conjunto que, bueno, pues que indudablemente también, ¿no? Contribuyen a que consigas, bueno, pues, pues buenos resultados y que forman parte de ese entramado del entrenamiento. Esto está claro. Pero bueno, como tú también muy bien apuntas, es bueno también reconocer, ¿no? Cuando una persona, pues bueno, llega ya a un tope en el que, bueno, pues quizás tenga que decir basta, ¿no? Hasta aquí. Ya no por una cuestión de conseguir resultados o no, sino por una cuestión mental, ¿no? En el momento llegas a lo largo de tu vida en el que ya el cuerpo no da más de sí. Y bueno, pues es muy importante también prepararse, ¿no? Para ese proceso de transición en el que pasas del todo a la nada, ¿no? Y ahí supongo que la figura de un buen psicólogo que te ayude, pues también es fundamental. Bueno, eso es lo ideal, también te digo. Luego, la realidad no es tan así. Hay casos y casos, muchas veces te retiras porque una lesión te retira, no porque tú te quieras retirar. Pues a veces te retiran. Sí. No eres tú el que tomas la decisión y eso luego puede causar frustraciones, pero bueno. Sí, en general, pues bueno, al final acaba como acaba, tiene que acabar en algún momento y vivir otra etapa de tu vida que también puede ser igual de bonita y bueno, y recordar estos esos momentos que son muy gratificantes y muy bonitos y compartes muchos momentos, o sea, y estos pequeños momentos de victoria o gloria, aunque ya no te digo de ganar una medalla, te digo de igual te puedo hablar de un entrenamiento buenísimo que solo ha visto tu entrenador y tú, pero para ti es un triunfo, ¿no? Te vas a la ducha pensando sí. que eres el rey del mambo y tal, pero es una gratificación, es personal, pero es una sensación indescriptible y ya no te digo ganar una medalla, ya es como buah. No te vas a olvidar nunca de la emoción, no de la medalla en sí, sino de lo que tú has sentido en ese momento, porque sí. Es lo que tú recuerdas. Sí. Entonces, eso es por lo que tú sufres durante a lo mejor años, porque en muchos años no te sale, ¿no? No te va a salir siempre. Y a lo mejor estás dedicado, o sea, lo estás pasando mal durante años por ese momento que va a ser efímero, pero bueno, te compensa todo. O sea, cuando llega ese momento, sí que piensas que ha merecido la pena. Las lágrimas, los sudores, todo el dolor, porque al final, sí, ya cuando tienes una edad, muchas veces convives con dolor. Porque tienes que aprender, porque algo te va a doler. Y bueno, volviendo un poco a la carrera, Brian Pintado está tirando ahora mismo. Le ha hecho relevo a Bonfim, se ha puesto a tirar él, pero bueno, Bonfim le sigue de cerca, igual que Álvaro y igual que David Hurtado, que sigue en el grupo. Pero bueno, pero no lo están poniendo fácil, la verdad. Sí, bueno, hay un grupo de, parece que ya algo más definido, de 5 marchadores que están entre ellos alternándose. Vemos a Bonfim, ahora vemos al marchador ecuatoriano Daniel Pintado tomando relevo. Bueno, parece que ellos van a ser los encargados de mantener este ritmo. Vamos a ver si por atrás vemos al grupo perseguidor a bastante distancia. Estamos todavía en el kilómetro 8, no estamos en el ecuador de la carrera, falta todavía muchísima prueba, pero bueno, sí es cierto que a priori va a ser este grupo el que por lo menos esté marcando ahora mismo el ritmo, ¿no? de esta prueba. Exacto, creo que la estrategia de Álvaro es la más
adecuada, ¿no? De no desgastarte tirando. Uh-huh. Yo creo que si puedes evitar tirar, siempre es mejor que no lo hagas, a no ser que ya te vayas del grupo para ganar, ¿no? O para cambiarles tú, porque te ves con esas fuerzas. Pero casi que siempre es mejor, ¿no? Seguirles el ritmo porque desgasta menos, uh-huh. y más en una prueba larga. Entonces, si puedes evitarlo, bueno, es lo que yo creo. Luego, yo también muchas veces me cuesta tirar, también te digo, porque bueno, te puede la ansia y cuando estás bien es difícil controlarte. Pero es verdad que se nota en los entrenamientos, pues en las carreras más, ¿no? Y bueno, también, a ver, vemos en sexta posición a Diego García Carrera, que va a 37 segundos de los primeros. Y bueno, sigue en un grupo con el chino Junfan también ahí, como no. Se llama Golinke y con Doctor, que es otro atleta destacado. Sí, os sí, dejo un momentito. Sí, no te preocupes. Ahora vuelvo. Continúa ahí. El marchador chino en esa posición. Él es el encargado ahora en estos instantes de marcar el ritmo a la carrera y a ese grupo de cabeza. Parece que bueno, pues ha dado incluso un pequeño cambio de ritmo. Parece que se distancia unos metros de Cayo Bonfín, también de Álvaro Martín, de esos atletas que marchan ahí en ese grupo. Todavía falta bastante prueba, pero bueno, vemos a Chino muy seguro y vamos a ver. Pasa la segunda posición ahora el ecuatoriano David Hurtado Espinosa. Una tarde donde bueno, pues la temperatura es bastante más agradable que a primeras horas, un poco más fresca, pero yo creo que ideal para los participantes en esta prueba de los 20 kilómetros marcha. Vamos a ver si tenemos ahí, si nos ponen los compañeros esos tiempos de paso en el monitor para poder saber cómo van por lo menos el resto de participantes. Panorámica tan característica de este circuito, ese, bueno, pues la calle de los Candones, que da nombre a este gran premio, que desde el año 1987 se viene desarrollando aquí en la ciudad de A Coruña y que con el paso de los años se ha ido convirtiendo poco a poco en la más importante prueba de marcha a nivel mundial. Que antes, bueno, pues comentábamos esa lamentable ausencia de bueno, Sergio Vázquez, el padre, el fundador de esta prueba, que bueno, es el primer año que vamos a celebrar esta prueba sin él. Miramos antes precisamente a su esposa, a quien estuvimos, bueno, pues saludando. Y ahí tenemos esos tiempos. Con el chino ahí en la primera posición. Bueno, ya vemos que David Hurtado se ha descolgado un poquito más. Sí. Ahora quedan cuatro para esos tres primeras plazas, ¿no? Tres medallas que hay siempre. Y vemos si el segundo grupo se va acercando un poquito más. Encabezado por Diego García, bueno, está allí en ese grupo, ¿no? Nuestro otro español muy destacado que viene de ser Diego, perdón, viene de ser de Podebrady, estuvo, si no me acuerdo, séptimo puesto en la prueba de 20. Pero vamos, es medallista, se fue segundo en Berlín, en el Europa de Berlín, tercero en Múnich, y su mejor marca
y su mejor marca la realizó aquí, en La Coruña, en 2019, con una hora de 18:58. Diego García, además, que bueno, conseguía el triunfo en esta prueba de esta edición de Cantones en el año 2021, con esa 1:19:37, conseguía la segunda posición precisamente detrás de Álvaro Martín el año pasado con 1:19:58. También conseguía la segunda posición en la edición del año 2018. Y ese es el palmarés que nos ha dejado Diego García en este Gran Premio Cantones. Vamos a ver si consigue en esta edición un nuevo podio más. Sí, además en 2021 fue un duelo muy bonito con Perseus Carson, atleta sueco que no está hoy aquí porque en Podebrady consiguió medalla de plata y prefiero descansar. Igual que los italianos, ¿no? También ausentes, los que completaron el podium. Fortunato, que ganó en los 20 kilómetros, y Stano, que fue tercero, que es campeón olímpico, también decidieron descansar, ¿no? Sí. Ya de cada uno aquí de cara. Sí, que este año es verdad que cuando hay Copa de Europa siempre suele ser un poquito más tarde que la Copa del Mundo. Uh-huh. Bueno, campeones del mundo, perdón, que tengo la costumbre de seguir llamando estos campeonatos como antes. Y claro, se nota si son 4 semanas o 2 semanas de diferencia, ¿no? Entre esas fechas. Y sí, además la marcha es italiana, que digamos que es el gran rival de España, ¿no? En todas las ediciones europeas, excelentes marchadores siempre los italianos. Como muy bien apuntabas, este año no contamos con la presencia de ninguno de ellos, pero lógicamente acaban de también cuajar un grandísimo campeonato de Europa por países. Y bueno, lógicamente pues han optado en esta ocasión por descansar, para preparar esas grandes citas que tenemos este año, pero que también es muy importante la marcha italiana, ¿no, Juli? Así es, sí, tiene muchísima tradición, pero bueno, si me permites decir, aquí también tenemos mucha tradición. Desde luego que sí. Casi que más. Pero sí, hay una bonita rivalidad, pero es bonito, sí. Nos llevamos bien siempre. O sea, no hay... Lo bonito es que no hay mal rollo, ¿no? No hay nada. Luego todos están amigos y fotos y abrazos y besos. Encima son latinos, ¿no? Así que latinos de Europa, ¿no? Como los españoles. Muy efusivos. Entonces sí, siempre nos llevamos bien y... Sí, la verdad es que este año se les echan falta, ¿eh? Se les echan falta porque además es gente, pues como tú muy bien indicas, es gente muy maja, muy alegre, bueno, tienen un carácter muy, muy nuestro, ¿no? Y sí, es verdad que, bueno, pues que se les extraña un poquito. Un abrazo muy grande a todos los italianos, italianas que nos estéis escuchando, y nada, deciros que para el año que viene os esperamos sin falta. Así es, bueno. En chicas sí que teníamos a Jordi, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que Palmisano tampoco quiso venir, ¿no? Que es campeona olímpica y ganó en Podebrady en 20 kilómetros. Tuvo un parón por una operación tuvo una lesión bastante fuerte, ¿no? De la cadera, la operaron después de Sapporo, pero al parecer se ha recuperado bastante bien. Ganó en Podebrady bajo de la 30, así que muy bien. Celebramos esa mejoría. Además, apuntamos como dato que la última vez que tuvimos a una italiana en el podio de Cantones fue en el año 2016, Eleonora Giorgi, precisamente con 1:29:23. Fue plata, fue segunda clasificada en este gran premio. Bueno, vemos pasar están doblando a Marc Tur, sí, que también es de los nuestros. Marc Tur, entrenado por José Antonio Quintana en Madrid, él es ibicenco, médico, además, tengo que destacarlo, que tiene mucho mérito, y fue cuarto en los 50 kilómetros en Sapporo. Ya hemos hablado de los cuartos puestos, ¿no? Encima, su cuarto puesto fue más doloroso todavía, ¿no? Sí. Porque le pasaron al final, o sea, que te pasen en un 50 al final de todo es pasarte a llorar, literal. Pero él iba que no iba. Pero bueno, fue algo inesperado porque es que ya te ves con la medalla, o sea, es que ya tenía la medalla. Entonces fue un chasco muy grande, pero bueno, Marc. Ganó en Podebrady en 2021 en los 50,
y bueno, un 50 muy bueno. Así que también, mira, es una lástima con estos cambios que comentamos, ¿no? Con la ausencia de 50 kilómetros ahora, que tampoco ya va a haber 35, ¿no? Para atletas como Marc, que en el 50 fue, bueno, destacó muchísimo, fue buenísimo. Sí, casi sí, que medallista olímpico, pues imagínate, ¿no? Sí. No, a ver, es un fastidio, pena. Además, que te has preparado durante tantos años para esa prueba y que, bueno, pues digamos que te la corten así, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial. Es un fastidio y además, bueno, pues un marchador que tenía unas características muy buenas para esa prueba. Así es, pero bueno, como te he dicho, es médico. Gracias, seguro, a Dios. Seguro que tiene algún es remedio. Es inteligente. Algún remedio para curar este mal de... Pero bueno, es muy... Encima es una bellísima persona. Sí, Álvaro Martín, que también nos apuntan que, bueno, pues que estaba ahí haciendo exámenes. No sabemos si es abogado, algo relacionado con leyes. No, Álvaro es... él tiene políticas. Ah, tiene políticas. Bien. Está haciendo su segunda carrera de Derecho por la UNED. Ajá, sabíamos que era algo relacionado con esto. Que exacto, también está sacando exámenes. Su derecho también, porque, bueno, lo positivo también del deporte, que si te organizas bien, es bastante compatible con sacarte una carrera, incluso dos, ¿no? Si tienes una ya tal, porque gracias a Dios ya hay muchas carreras que se pueden hacer online, porque hay aquí lo complicado, ¿no?, es asistir a las clases, pero ya como existe la modalidad online, facilita bastante los estudios, ¿no?, para este tipo de perfil. Así que, bueno, es muy, muy asequible y, bueno, a veces, obviamente tienes que organizar y estudiar, ¿no?, y echarle ganas, pero se puede hacer. Ese es otro hándicap, ¿no?, es decir, el hecho de que te matricules en una universidad, bueno, pues que no sea online, una universidad presencial. Bueno, pues el poder compaginar la época de exámenes, la época de asistir a clase, pues con las competiciones, con los entrenamientos, y bueno, veíamos casos recientes, se me ocurre el caso de Adrián Meng, pues que, bueno, pues que tuvo un problema en una competición, no pudo cambiar un examen, y esa es un poco la parte ingrata, ¿no? El hecho de que no haya una universidad, que seguro que las hay, pero no todas te permiten esa posibilidad de compaginar, ¿no?, un encuentro. Además, es un encuentro internacional en que se supone que representas a tu país y tendrías que tener un poco, pues, esa ayuda o esa facilidad para poder, ya no digo que te regalen nada, pero sí posponer un examen, ¿no? Y ese es uno de los hándicaps que muchos atletas encuentran a la hora de poder compaginar sus estudios, ¿no? Como bien apuntabas, bueno, pues existen otras modalidades a través de universidades a distancia que permiten este, digamos, este juego, ¿no? Esta posibilidad de compaginar, pero que por norma general no suele ser bastante fácil. Ya de por sí es complicado, pues, el poderte estudiar después de haberte dado un palizón, o bien de entrenar, o bien que vienes de recorrer medio mundo de una competición, ponerte a estudiar o preparar un examen, para cuanto más, y encima tampoco tienes esas facilidades que te tendrían que dejar, entiendo yo, insisto, no para arreglarte nada, sino pues para posponer simplemente una fecha, ¿no? Bueno, aquí tengo que destacar la labor de la UCAM. Exacto. Que la verdad es que yo también... Bueno, tuve la oportunidad de estudiar en la UCAM y la verdad es que si no fuera por ellos, muchos atletas, o sea, es que apoyan muchísimo, te dan todas las facilidades, carreras online, tienen sedes, o sea, yo estuve en otra universidad que me tenía que ir a Madrid a examinarme, la UCAM tiene sedes por toda España, o sea, ni siquiera no tienes que ir a Murcia a examinarte, ¿no? En Madrid tiene sede, en Barcelona tiene sede, en Málaga tiene sede, en Valencia también, o sea, si no vives en esa, por lo menos vives cerca, ¿no? No te obligan a ir a Murcia. Entonces, la verdad, y luego si tienes que cambiar fecha, te cambian la fecha, no te ponen ninguna pega, ¿no? Hay que estudiar, obvio, no, pero... Claro, pero si nadie está No te estoy diciendo, ¿no? Porque a veces la gente está confundida, exacto, se equivoca, también quiero subrayar eso, que no confundan, que no es que te regalen la carrera, ¿no? Exacto. No es venga la UCAM y damos títulos a la gente, no es verdad. Tienes que estudiar, ¿no? Porque, a ver, luego tienes que ejercer, ¿no? No te van a regalar nada, pero te facilitan que porque una profesional, o sea, una atleta profesional no puede ni asistir a clase a lo mejor, o si ese fin de semana que hay examen y tienes, te juegas un mundial, o justamente tienes el mundial o tienes no sé qué, ¿cómo vas a ir al examen? Uh-huh. Y ya, no te cambiamos la fecha, no. Pues ellos en este tipo de cosas, la verdad,
que facilita que gracias, mucho, sí. Gracias por existir. Hay otras más, la Camilo José Cela de Madrid también, ¿no? Bueno, pero yo creo que es un sistema que tiene que extenderse a más instituciones, ¿no? Porque bueno, como bien apuntamos, es simplemente facilitar el trabajo de un atleta, de un deportista que está representando a tu país, ¿no? Entonces, bueno, no es que te vayas a correr una prueba clásica popular de una ciudad, ¿no? Estamos hablando de un campeonato internacional que vas a representar a los intereses de tu país a nivel deportivo, y bueno, pues yo creo que estas cosas tendrían que regularse. Estoy convencido que con el paso del tiempo más universidades regularán este tipo de situaciones. Pues sí, así es. Bueno, pues avanzamos, María. Esto está ya... Perdón, Juli, esto está ya... Disculpa, te cambio el nombre. María ya compitió. Estamos ya pasando el kilómetro 13, esto quiere decir que estamos a menos de 7 kilómetros. Qué rápido se nos está pasando esta carrera y qué rápido se nos está pasando esta edición, esta 36ª edición del Gran Premio Cantones de Marcha Atlética, Trofeo Sergio Vázquez. Sí, es que van tan rápido que se nos está... Mira, sí. Justamente acaba de pasar el segundo grupo, el grupo perseguidor, y les están sacando 45 segundos, que es mucho. Está, o sea, ya, sí. Esto ya es bastante diferencial, no pinta. O sea, aquí los primeros puestos, está claro que va a ser entre los cuatro hombres que van en cabeza, y bueno, se van turnando. O sea, Bonfi sí que tiene bastantes ganas de tirar, sí, porque sigue allí, pero bueno, los otros tampoco le pierden de vista. Y aquí vemos que están doblando atletas como Andrés Chocho. Chocho es la pareja de Erika Sena y entrenador de Kimberly García. Kimberly está en su equipo, está entrenando con ellos, y es ecuatoriano, o sea, además de ser atleta, es entrenador. Su padre también fue entrenador. Y bueno, también vemos a Manu Bermúdez, que es compañero de entrenamiento de Álvaro Martín Murciano y de Miguel Ángel López. Fue cuarto el año pasado en Múnich en los 35 kilómetros en el europeo. O sea, un hombre también competitivo, pero bueno, era más experto en distancias más largas, ¿no? Como era el 50, que también hizo algunos 50 muy buenos. Y el 35, ¿no? Y bueno, estos aquí... Ecuador, que como me apuntabas, ¿no? Pues también tiene una amplia y dilatada experiencia los marchadores ecuatorianos en acudir además aquí a Coruña. Recuerdo cuando competía Jefferson Pérez, veíamos antes ahí un grupillo de chinos con las banderas entre el público. Yo recuerdo cuando venía Jefferson, que esto se llenaba de gente ecuatoriana, venía aquí a animarle, a apoyarle, era y es, me consta, un auténtico ídolo en su país. Y bueno, son de esos atletas que por su personalidad, también por supuesto por su calidad, pues dejaron huella tanto él como el resto de sus compatriotas aquí en el Gran Premio de Marcha Cantones de Coruña. Aquí vemos el área de penalización. Y me tengo que escopar un momento. Te dejamos, Juli. Esto es lo que tiene estar un poco atendiendo a varios frentes de esta prueba, ¿no? Pues tan importante que, como me imagino, estaréis imaginando, pues detrás de ella hay muchísimos compañeros en las tareas organizativas, en cada una de las múltiples y diversas parcelas que tenemos que cubrir. Y hoy le va a tocar a Juli, bueno, pues estar cubriendo más de una, así que vamos a estar aquí unos instantes en su presencia, continuando con esta retransmisión, en la que, bueno, pues ya tenemos ahí un grupo a priori definido de esos cuatro marchadores. Siguen ahí marchando, siguen ahí progresando. Daniel Pintado, el atleta ecuatoriano, con ese dorsal número 6. También vemos a Jun Zhang, de la República China, con el dorsal 4. En la zona del pit lane vemos entrando a uno de los marchadores. En concreto es Darcy Kim Burgos, de Chile. El atleta chileno que viene junto a otros cuatro marchadores de su propio país: Johan Melillán, Luis Navarrete,
el propio Darcy King y Moisés Antonio Beltrán, justamente. Esa es la representación chilena que, insisto, tenemos hoy en la categoría masculina aquí en estos 20 kilómetros. 25 países son, nada menos, los que están aquí representándose, o los que presentan a marchadores, lo cual, bueno, pues constituye un mosaico importante de nacionalidades. Veamos a Andrés en la cámara de llamadas, en la cámara de llamadas, el acceso a de varios de ellos, y la verdad es que es asombroso cómo este gran premio, que nació hace 36 ediciones en el año 1987 con aquellos auténticos mitos como padrinos. Contamos con esa suerte ya, que desde las primeras ediciones tuvimos la suerte de tener a importantísimos marchadores. Mauricio da Milano, recuerdo, Ernesto Canto, Bob Gustafson en la categoría masculina, y Reyes Sobrino, Ann Jansson y Teresa Palacio en la categoría femenina fueron los medallistas en aquella primera edición. Y gracias también al trabajo, por supuesto, de Sergio Vázquez, pero tampoco nos olvidamos de una figura importante en cantones, que fue Jordi Dopar, también otro de los entusiastas en esta prueba, que junto con Sergio Vázquez pues estuvieron apoyando esta prueba desde los primeros instantes. Sergio con las tareas, digamos, organizativas, y Jordi, bueno, pues trayendo de la mano esos marchadores que daban cartel en esas primeras ediciones, ¿no? Hoy tanto Jordi como Sergio, pues desgraciadamente desaparecidos, pero que, bueno, insisto, que siempre nos acordamos de ellos y siempre tenemos un momento pues para hacer un poco alusión a su importantísima contribución a este Gran Premio Cantones. Bueno, pues esto parece que se va poquito a poquito reduciendo. Tenemos ahora a cuatro marchadores, continúan esos cuatro marchadores ya bastante despegados del grupo perseguidor. Sí, ya nos quedan los kilómetros más importantes, sí, de la carrera. Los seis últimos. Exacto, esto aquí ya veremos, yo creo que todavía pasarán cosas, ¿no? Siguen enteros, primeros, los cuatro primeros, pero bueno... algún otro cambio todavía tiene que haber. Bonfim ha tirado casi toda la carrera, no sé si eso le habrá hecho mella o se crece, pero Álvaro no tiró ni un kilómetro, que creo que le beneficia, por lo que, bueno, por lo que comenta, se ha recuperado muy bien del 35 de hace dos semanas y él es rápido, por lo que ojalá nos sorprenda, ¿no? Con otra victoria que ya ha tenido aquí, uh-huh, pero ojalá sume otra más, que, bueno, que es un campeonato, es una competición internacional, pero bueno, yo siempre tiraré para los nuestros. Exacto, no, aparte sería una grandísima inyección de moral para afrontar estas fechas, ¿no? De cara a esas citas importantes. Digamos. Claro, por supuesto, es una prueba muy muy importante, ¿no? Para nosotros, para los marchadores. Entonces es como, ¿no? No, claro, no es un mundial, ¿no? Pero ganar en los cantones es muy gratificante, y pues eso te da mucha confianza para la preparación, ¿no? Normalmente después de los cantones se suele hacer un pequeño descanso para afrontar la preparación para el Campeonato del Mundo, que se va a celebrar finales de, bueno, de tercera semana de agosto. Entonces conviene hacer unos días, aunque sea unos días de descanso, para que tengas un respiro y luego pues hacer la preparación, que se suele hacer, bueno, normalmente se hace en altitud la primera parte y después a nivel del mar. Aunque se puede ir cambiando, ¿no? Hay gente que de la altitud le gusta ir a competir directamente, ¿no? A los dos o tres días. Aquí vemos cómo penalizan a un atleta durante dos minutos, que después se le suma a la marca que va a hacer al final de la carrera. Sí, eso es que a veces después puede ser descalificado, ¿no? Al salir de la área de penalización. Bueno, ya vemos bastante claro los primeros tres puestos, porque Brian Pintado se ha quedado del, sí, grupo, va en cuarto puesto, así que la lucha es entre Bonfim, Álvaro y Zhang. Le ha mostrado ahí una
una cartulina, no sabemos muy bien si eso habrá sido motivo para que, bueno, pues relaje un poco el ritmo, pero sí es cierto que ahora ya el grupo está reducido a esos tres marchadores que vemos ahí en pantalla. Sí, bueno, creo que el más desgastado quizás puede ser Bonfin, y, sí. Y tanto Zan como Álvaro como se han guardado un poquito detrás de él, ¿no? Y pueden estar un poco más frescos, si se puede fresco a estas alturas, ¿no?, de la carrera, pero un poquito más quizás. Y Zan se le ve muy fluido marchando, y tampoco, bueno, tampoco se le mala cara ni nada. Y Álvaro, bueno, también Álvaro tiene una marcha muy bonita, la verdad. Técnicamente siempre ha sido técnicamente muy bueno. No le veo de momento ningún bajón, pero claro, no sabemos cómo están los otros dos, ¿no? Cayo Bonfin, además, que apunto que no ha estado nunca en ningún podio de cantones, y ya son varios los años que lo vemos participar, y nos gustaría, pues lógicamente, que estuviera ahí. Sí, a Bonfin además se le ve, bueno, pero se le ve un poquito más sufriendo, ¿no? Pero si no ha estado en ningún podio, pues ya está, ¿no? Ya está bien. Bueno, pero también es cierto que ha estado desde el primer metro ahí liderando, dando ritmo a esta prueba. Y bueno, también sería justo que por lo menos tuviera una recompensa. No sabemos de esos tres escalones cuál le tocará, pero bueno, que va a estar entre ellos tres a priori. Faltan ya menos de 5 kilómetros, si no sucede ninguna cosa. Sí, aparentemente acaba de recibir un aviso. Sí. Y Bonfin es el que más justillo. Sí, lo vemos sufrir un poquillo, ¿no? Aunque muchas veces, yo a Álvaro le veo con... Sí, con va bien, externamente parece que va bien. Tiene cara de... voy a pegar un cambio aquí. Hacia... Espero no equivocarme, pero lleva esa cara. Bueno, hombre, él fue... ganó en el 2017-2022 y, como se suele decir, no hay dos sin tres. Así que, ¿por qué no soñar con ese... No, yo lo veo, con yo lo veo. Ese triunfo en el 2023. Se ha quedado un poquito ya... Además, no sé si se le ha puesto delante a sacarle otro aviso, que no lo he visto muy bien. Y Bonfin, por la cara que lleva, va bastante más justo que Álvaro, y Álvaro lo sabe. Y me parece que aquí está esperando el momento idóneo para ese cambio. A Álvaro le gusta esta prueba, conoce muy bien el circuito y ha hecho aquí grandes resultados, y todo apunta a que este año va a continuar por esa senda. Ahí en esa segunda posición, detrás de Cayo Bonfin, que también está luchando por un buen registro, también está luchando por un puesto de podio en este Gran Premio Cantones. Y vamos a ver si lo consigue. Todo parece indicar que así va a ser, no sabemos en qué orden, pero desde luego todo apunta que por fin esta edición va a estar en un podio. Se continúa doblando a más marchadores. La temperatura, bueno, pues ahora ha bajado un poquito. Ha bajado para los que estamos fuera de la competición. Los que están en la marcha, me imagino que será una temperatura ideal. Vemos ahí como apenas hay... ningún atisbo de brisa, por ligera que pudiera ser. Es un circuito que está bastante protegido y, afortunadamente, pues eso hace que facilite a los marchadores su desarrollo. Y atención, porque vemos cómo Cayo Bonfin parece que ha conseguido unos metros de ventaja sobre Álvaro Martín. Estiro, cambio de ritmo del atleta brasileiro, que, atención, porque consigue unos metros importantes de ventaja. No sabemos si es que ha pegado un cambio de ritmo, es que Álvaro pues ha tenido algún problema. Lo veíamos como estuvimos hablando hace unos instantes, lo veíamos bastante bien, bastante entero, pero bueno, vamos a ver, todavía faltan menos de 4 kilómetros.
y nada está todavía, por supuesto, ni mucho menos decidido. Sigue el bronce mundialista en Londres 17 en esa primera posición. Sigue también Álvaro ahí intentando no perder Cova del brasileiro, que parece que no amplía, pero sí mantiene esa distancia. Y atención, porque estamos ya en los menos de cuatro últimos kilómetros, y aquí ya sí que puede empezar a ser importante cualquier pequeña decisión que se tome. Bueno, al parecer está equivocada. Bonfim sí que aparentemente va sufriendo más, pero bueno, ha hecho ese cambio que no sabemos si le va a durar hasta el final, porque aún quedan cuatro vueltas que son bastante decisivas. Se le ve muy seguro, mirando el reloj ahí, controlando los tiempos de paso. Yo imagino que si ha optado por ese cambio de ritmo es porque se encuentra con fuerza. Vamos a ver si la apuesta le sale bien, porque Álvaro no ha dicho ni mucho menos que no ha abandonado la idea de conseguir por tercera vez el triunfo en esta prueba, pero sí es cierto que, bueno, pues que ahí está esa distancia del brasileiro, menos de 3 kilómetros ya, y vamos a ver qué sucede, porque más emoción tampoco se puede pedir a esta categoría masculina. Bueno, Álvaro de momento va a 3 segundos, si le quedan fuerzas intentará acercarse, o no sabemos si Bonfim se puede venir un poco más abajo, ¿no? Y esa también puede ser la oportunidad de Álvaro para pillarle. Así que veremos cómo van, ya depende de, ¿no?, de ambos, si Álvaro se mantiene allí y si tiene la suerte de que Bonfim se venga un poco abajo. Uh-huh. O no, o Bonfim está realmente la está distancia, tan fuerte, exacto. Exacto. Bueno, así aparentemente no vemos que la distancia se haya incrementado, eso nos parece desde esa perspectiva. Vemos ahí en ese marcador del monitor que continúa con esos 3 segundos de distancia, 3 segundos que, bueno, tampoco es una distancia insalvable, a menos de 3 kilómetros, pero bueno, sí, lógicamente. Creo que la ha ampliado un poco, me parece. Sí, Álvaro ya sí que lleva cara de sufrimiento. Sí. Creo que el hombre de mazo se ha acercado. El que espero que no se acerque es el atleta Zhang, el atleta chino, porque tampoco le lleva muchísimo. Si Álvaro realmente pincha, todavía hay tiempo para que Zhang le pueda alcanzar, que esperemos que no. Pero bueno, ya solo tienen que aguantar, aunque estos kilómetros son muy duros. Los últimos se pueden hacer una eternidad, la verdad, y hay que ser muy fuerte mentalmente. Pero bueno, Álvaro es muy fuerte, lleva años trabajando con su psicólogo Pablo del Río. Un beso y un abrazo para él desde aquí. Y bueno, ya sé, él es experto en preparar estrategias de este tipo, de todos los tipos, ¿no? Así que bueno, sí, hay que trabajar estas cosas muchísimo. Y Álvaro siempre ha sido muy fuerte, así que no. Ahí está precisamente esos aplausos del público, conocedores ya de que estamos en los últimos metros, conocedores de esa lucha que está manteniendo Álvaro Martín en la búsqueda de su tercer triunfo aquí en Cantones. También conocedores de que Caio Bonfim, por fin, y después de muchos años participando, y si todo sigue así, no es que vaya a ceder al podium, es que va a ceder directamente a esa primera posición. Y el público de Coruña, pues bueno, está premiando, ¿no?, ese esfuerzo de los marchadores, que están ya prácticamente en los últimos kilómetros, los más duros, los más complicados, los más difíciles, y de ahí que estén, bueno, pues mostrando su apoyo con esos aplausos que tanto y también se agradecen. Sí, sí, pero qué duro ver ya, ¿no?, estas caras, que sí, que las, cuando me pasa a mí me parecía normal, pero ahora desde fuera, viendo, la verdad es que ver esa cara de sufrimiento, pero bueno, como que sigues allí, ¿no?, porque tienes que acabar, y como sea, acabas, aunque te mueras, llegas a meta.
Sí, yo creo. Puedes venir abajo. Yo creo que llegas ya a un nivel en el que te ves que te falta un kilómetro, ves que tienes una distancia, bueno, pues un poco importante. Yo creo que ahí das un poco el ese plus de más, ¿no? Que a lo mejor en condiciones normales no das, pero que bueno, que aquí pues salen las fuerzas, no se sabe de dónde, y hacen que bueno, que consigas esos logros, esos objetivos. Bueno, porque es como comentamos, esto es muy mental. O sea, el cuerpo, claro que vas cansado y vas mal, pero si tu mente, si te mandas los mensajes adecuados, ¿no? Positivos, al final el cuerpo responde al cerebro, ¿no? A los órdenes que tú le des. Si tú te hablas a ti mismo como no puedo, me muero, ¿no? Cuando estamos negativos, sí, pues también pasa con cosas cotidianas. Cuando estás negativo, pues incluso tienes dolores físicos, ¿no? Cuando estás mal, de repente tienes me duele aquí, me duele allá, estás mal, ¿no? Te pasan cosas, te pones enfermo. Pues esto es lo mismo. Si tú te hablas mal, pues el cuerpo al final se bloquea. Y dices, uf, pues voy fatal, pero porque todo el rato te dices que voy fatal, el cuerpo se lo cree. Uh-huh. Sin embargo, si te dices, no, venga, poquito a poco, ¿no? No sé, la estrategia, la que sea, ¿no? Pero que sea positiva, que te digas que no consista en palabras negativas ni nada, que todo sea positivo. Bueno, te visualizas un entrenamiento que has hecho maravilloso y que has sido capaz de remontar, ¿no? Que a lo mejor tenías malas sensaciones, pero dices, oh, pues ese entrenamiento lo acabé bien, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces te tienes que visualizar en situaciones parecidas para remontar, ¿no? Porque ya sabemos que vas mal. No hace falta que te lo digas y te lo repitas. Tú ya sabes que vas mal y que eso no va a desaparecer y va a seguir así. Pero si te hablas bien y positivamente, recuerdas cosas bonitas y positivas que tú has hecho y has entrenado así, asá, o incluso una competición que te ha pasado y has sido capaz de remontar, eso te da fuerzas. Y al final incluso consigues remontar o, bueno, revivir o como quieras. Sí, ¿no? Y además teniendo en este caso el triunfo tan cerquita, ¿no? Y sabedor de esa distancia que lleva importante, que si es capaz de dosificarla bien, a falta de menos de 2 kilómetros, pues bueno, va a estar en ese importante y selecto grupo de marchadores que van a poner, a plasmar su nombre en el palmarés de cantones. Al lado, fíjate, de nombres como, no sé, Mauricio Gamilano, Ernesto Canto, Robert Korzernioski, Jefferson Pérez, bueno, un sinfín de marchadores que han sido leyenda viva de la marcha a nivel mundial, que son auténticos mitos y que están aquí, su nombre escrito en el palmarés de cantones. Claro, para Bonfín ya se ve ganador, entonces eso también te da subidón, sí. Aunque vayas reventado, ya dices, aguanto como sea, ya le estás sacando 10 segundos a Álvaro, pues bueno, ya es bastante, ¿no? Ya no son 3, yo lo ha montado, lo está sacando cada vez más. Lo complicado, a lo mejor es más complicado para Álvaro en este caso, ¿no? De mantenerse allí, porque bueno, es segundo y bueno, ahí sigues y ya está, pero bueno. Ya al parecer, si no pasa nada extraño, sí, se va a quedar así. Sí, yo creo que ya esta última vuelta, bueno, pues si no sobreviene ninguna cuestión física que chafe un poco esa aspiración, yo creo que también justa y merecida, porque bueno, lo que apuntábamos antes, lleva muchos años participando en cantones y ni tan siquiera ha estado en esos puestos de podio, y yo creo que es un poco una justa y meritoria recompensa a, bueno, esas participaciones que ha tenido aquí en cantones. Así última que, vuelta. Sí, ahora mismo última vuelta. Mira, fíjate, tenemos en pantalla 10 segundos de distancia con Álvaro Martín. Creemos que va a ser un poquito más cuando se actualice esa tabla de tiempos. Exacto, bueno, Bonfi al parecer ganador. Bueno, ahora disfrutar, ¿vale? Va a tocar disfrutar un poco de esa última vuelta de honor. Ya llegar, tampoco con lo sin relajarse y, mucho. Bueno, y un segundo puesto después de. Fíjate, de 19 segundos ya. Claro, es que Bonfi se ha venido arriba y sí. Álvaro un poco abajo, ¿no? Pero bueno, quedar aquí segundo con el marcón que van a hacer dos semanas después de lo que hizo Álvaro, sí, récord de España en Podebrady, tiene todo su mérito. Obviamente queríamos que ganara, ¿no? Queremos todo. Lo queremos todo. Pero, oye... Los marchadores creo que también sois algo humanos, entonces es normal. No, ojo, o sea, yo claro que
Claro que lo quiero todo, pero claro, hay que tener en cuenta que esto es un súper resultado aquí. Después de todo, ahora se merece un poquito de descanso y ya afrontar la preparación, porque Álvaro también tiene el objetivo de doblar prueba en Budapest. Uh-huh. Va a hacer el 20 kilómetros el 19 de agosto y el día 24 tiene 5 días para recuperarse, para afrontar los 35 kilómetros en las calles céntricas y emblemáticas de Budapest. Me parece que va a ser un circuito de 1 kilómetro en el 20 y un circuito de 2 kilómetros en el 35. Y si no me equivoco, la salida será en la Plaza de los Héroes, bueno, en el centro de la ciudad, donde partirá también el circuito de maratón, que consiste en, sí, que esos son circuitos de 10 kilómetros. Y bueno, el objetivo de Álvaro es doblar prueba y, ¿no?, y conseguir lo máximo en ambas pruebas. Aunque bueno, está claro que con estos cambios de quitar el 35, de, ¿no?, que no sea olímpico, pues obviamente el objetivo principal es el 20. Uh-huh. Por eso también el orden de las pruebas, ¿no?, es perfecto, ¿no?, que es asequible doblar, porque realmente le interesa el 20. Y ya, bueno, el 35, pues a disfrutar. Mira, perdona, ahí está Caio Bonfín ya un poco saludando al público, mostrando esos gestos ya de quizás agradecimiento. Vemos ya esa sonrisa, media sonrisa en la cara, mirando hacia los lados, sabiéndose ganador. Bueno, creo que mirando un poco atrás, sí, y a bueno, ver si está caso, saludando y sí. Álvaro está cerca. Bueno, pero yo creo que lo habrán chivado ya, que lleva una distancia más que insalvable. Bueno, entonces, nada, ya bueno, ya el gesto incluso me atrevo a decir que es un poco más relajado, ya más de, ya no tanto de sufrimiento como de media sonrisa. Y yo creo que, bueno, pues saboreando estos últimos metros, ¿no? Cuando te sabes ganador, cuando sabes que ya has hecho todo lo que tenías que hacer y lo has hecho bien, pues ahora solo toca, bueno, pues recibir esos aplausos, vivirlos de la manera más intensamente posible, y ahí está, completando ya esa última curva que lo separa de la zona de meta, últimos, calculo, 220 metros, mirando el reloj y... Estoy convencido que en apenas nada va a empezar a estirar los brazos. Lo veo con muchas ganas de saborear este título de cantones. Y ahí sí, vemos. La va a venir esta imagen, la va a venir muy bien para Budapest, ¿no? Sí. Visualizándose como ganador. Sí, sí, sin duda. Le falta dudas. La bandera aquí porque no es un mundial. Pero bueno, la verdad es que va a hacer 1:18 poquito, que es... ostras, creo que es marca personal. Encima, fíjate, mira, ya lo está desviando ahí. No, está a la zona de podio. Ahí está apretando puños. O sea, está en un estado de forma. Que en cuanto nos alegramos, Caio Bonfín, ahí está ganador de la categoría masculina de estos 20 kilómetros. No, el aleta brasileiro, ahí dando gracias. Que consigue, por fin, cuánto nos alegramos, vuelvo a insistir. Inscribir su nombre en este palmarés de cantones, muchas participaciones, y ahí está Álvaro, con su bandera extremeña, claro que sí, fantástico también, Álvaro Martín. Álvaro, buenísimo, es un carrerón, y no, Bonfim es su segunda marca, probablemente, aquí en 2019 hizo su marca personal, y ahora ha hecho como 12 segundos más, pero bueno, igualmente es un marcón, y sobre todo para Álvaro, ¿no?, por ese resultado de hace 2 semanas, y ahora esperemos al tercer clasificado. A ver. Diego está muy cerca, viene el chino Zhang. Sí, no le va a dar tiempo, se va a meter el chino. No, viene Diego. ¿Viene Diego? Ah, pues sí, tenemos aquí, genial, fantástico. Pues Diego tercero, qué maravilla. Ahí está, abrazándose, saludándose. Nuevamente Diego. Lo conseguí Diego, el año pasado. Diego se metió tercero y cuarto, Linka. O sea, el atleta chino Zhang. Sí. Cambiaron. Quinto. Cambiaron ahí. O sea, ellos, que estos dos atletas, el alemán Linka y el nuestro Diego, que iban en el segundo grupo, al final consiguieron remontar. Pues fíjate. Y bueno, y han hecho un marcón y un puestazo también. Sí, estamos viendo caras de mucha alegría, satisfacción por parte de los atletas que van entrando en línea de meta. Imaginamos que eso quiere decir que están consiguiendo sus objetivos en cuanto a marcas. Por sí, consiguiente, vemos... pues oye, nos alegramos mucho de que todos y cada uno de ellos consigan sus objetivos. Así es, y vemos pasar al atleta Linke, el alemán, que a veces después de este tipo de pruebas
se toma el ácido láctico, ¿no? Para ver el láctico, ¿no? Para poder comparar con entrenamientos, ¿no? Y otras carreras, ¿no? En cuanto te sube el láctico, porque, bueno, ha hecho muy buena marca, ¿no? Querrán uh-huh. saber... Querrán saber... ¿Cuánto de cansado está? Bueno, pues qué fantástico ese podio. Nuevamente dos españoles. Wow, me alegro muchísimo. Triunfo para Cayo Bonfín. Y continúan llegando más y más marchadores. Algunos todavía les falta, bueno, pues una vuelta más por delante. Bueno, el sexto puesto, atleta Doctor. En séptimo puesto, Barrondo, que es el hermano de Eric Barrondo, uh-huh. campeón en saga familiar dedicada a la marcha. Exacto, de Guatemala. Siguen entrando, ahí vemos más marchadores chinos. Vemos ahí con el dorsal 110, es Hao Shu, perdón. 1:20:18 como mejor marca acreditada para el atleta chino, que también entra. Y ahora vemos a Miguel Ángel, que va a entrar ahora. Sí, ahí está. Bueno, para él es una marca discreta, pero bueno, también viene de ser medallista en los 35 kilómetros en Podebrady. Ha quedado tercero. No, desde luego, es complicado mantener ese pico de forma durante tanto tiempo. Claro, pero bueno, campeón de Europa en Múnich en 35 kilómetros, uh-huh. también con plaza en el 35 en Budapest. O sea que va a ir al Mundial. Sí, entrenan más marchadores. Vemos, también ha pasado por una lesión en invierno, así que no... Mira, Dani Chamosa también entra ahora, el hermano de Antía, también aleta importante gallego. Ostras, que lo tenemos, pues Dani ha hecho muy buena marca. Sí, 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 sí. Vemos ahí Isidro Ríos, ex presidente de la Federación Gallega, saludando a Dani. Sí, debe haber hecho buena marca porque está muy contento. Sí, sí, sí. Doy fe que está contento. Nos alegramos, claro que sí, mucho por Dani y por el resto de marchadores. Que han estado y bueno, aquí esto en se cantones. Va acabando. ¿Sí? La edición número 36. Vale, bien, pues sí, efectivamente, si te parece, Yuli, un titular, un resumen así general de lo que ha sido para ti esta edición Cantones. Bueno, como primera experiencia desde el otro lado, la verdad que muy buena experiencia. Que conste que lo has hecho igual de bien o mejor que cuando estabas ahí en la pista. O sea, que enhorabuena. Bueno, gracias. Eso es gratificante. Y nada, enhorabuena a todos los participantes, no solo a los ganadores. Y que, bueno, que sigamos celebrando este podio a cada año. Por supuesto que sí. Pues nada, por nuestra parte, Yuli, de verdad, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu aportación, que ha sido mucha y muy buena en el día de hoy. Y bueno, y nada, a todos los que nos habéis estado siguiendo también, gracias por estar ahí, gracias a los organizadores y gracias a todas cuantas personas han hecho posible esta edición Cantones 2023. Y desde ya estamos trabajando para que la edición del año 2024 sea igual o mejor que esta. A todos, muchísimas gracias y muy buenas tardes.